Vale, estamos emitiendo. Bienvenidos una vez más, después de muchísimo tiempo, a Dragon Heist, el golpe de los dragones, aventura oficial de Dungeons and Dragons quinta edición. Feliz año, porque ha pasado muchísimo tiempo desde la última partida. Seguimos vives, conservamos todos los miembros. Y había muchos cambios, pero aquí estamos, seguimos dando guerra, seguimos en cuarentena, pero sí con cierres perimetrales. No nos podemos ver, eso. No nos podemos ver, pero podemos jugar a rol. Durante este tiempo han pasado muchas cosas. Hemos reunido un montón de dinero para el teléfono de la esperanza, que eso estuvo muy guay. Y pronto será el sorteo, si es que no ha sido yo, para cuando se emita este episodio. Así que prestad atención. Y tenemos más partidas que antes. Tenemos... bueno, seguimos con los recios de Rufio los martes. Bueno, son... Es Ezos el lunes, recios los martes. Sí. Miércoles, Dragon Heist. Jueves, Strad. Sábado, el mortal más débil. Domingo, el dios máquina. Eso es, pero... Ezos... Aunque puede ser que puede cambiar. Haya cosas... De aquí a cuando sea. Sí, Ezos puede cambiar. No, porque... esto se emitirá la semana que viene. O sea, esto se emitirá el día 20, espero. No, la siguiente, porque tenemos una anterior que todavía no está emitida. No, no, es la pero primera parte. No, eso sí se ha metido en Twitch. Es en YouTube, donde no se... Es que ha habido como un mes o dos meses que no se ha subido. Sí, porque las navidades la gente pues tiene un trabajo de día y pues todo no se puede. No se puede hacer las comidas de Navidad y el trabajo de día al mismo tiempo. Monte queremos, trabajas muy duro, no te agobies. Y lo de Ezos no es seguro, porque Ezos está ahora mismo un poco en sustitución de Memorias de Areia. Entonces puede que Ezos termine y vuelva a Memorias de Areia cuando esto se publique, no lo sé, ahora mismo no tengo el plan en... Pero bueno, todos estos anuncios se harán por Twitter, como hacemos siempre, y si no, pues si nos seguís en el Discord, podréis ver al momento las últimas noticias de los temas de horarios y calendarios y tal. Y seguro que hacemos muchísimas cosas más chachis a lo largo del año. También tuvimos Monster Hearts, que no sé si está ya en YouTube, que estuvo muy guay. Algunos de los one-shots de las Navidades y del Teléfono de Esperanza están ya en YouTube. Si no están en Twitch, echarles un ojo porque hay cosas muy chulas. Por ejemplo, los que estamos aquí jugamos a... Quitando Íñigo, jugamos a Changeling. Uh-huh. Que masteraba Andrea. Y luego Rocío nos... A mí y a otras personas que no están aquí, nos mastereó Blue Rose. Op, creo que me bajó el volumen. ¿Me he muteado? Sigo aquí. Y Íñigo y yo después... No, sigues ahí. Sí, sigues. Íñigo y yo después jugamos a Cult. Sí, muy chula. Esa es para morirse. Es esa legendaria. Esa partida es legendaria. O sea, quiere decir, se cuotea muy a menudo lo de no sé quién es de Ciudadanos pero es humano. Eso se cuotea. La alcaldesa, sí. Es de Ciudadanos pero es humana. Sí. No, pero eso se cambia. Es en plan. Creo que a Brian le llamaban de Ciudadanos también el Dios Maquia. Brian es de Ciudadanos pero es humano. Sí, os recomiendo verla porque ha sentado un precedente del humor. Está muy chula. Y... La partida de Cult. Sí, una partida de Cult. Es así. Bueno. Hay que... En el mundo tiene que haber de todo. Y... Bueno, y ha pasado tanto tiempo que tenemos... Probablemente ni vosotros os acordáis de qué pasó en la última sesión, pero bueno, vamos a refrescaros un poquito la memoria. Si recordamos, estábamos en una misión muy importante para Tizu, porque por fin estaban consiguiendo resolver el misterio del secuestro de los pollitos Kenku, que todo les había llevado a una casa de una noble en el norte de la ciudad, que parece que está robando bebés Kenku para revenderlos, o sea, para venderlos a las altas esferas y... A gente un poquito turbia, o no turbia, pero muy entitled, muy privilegiada, como regalos de pues para sus hijos o simplemente por vicios propios.
es una persona que además tiene mucho que ver con el pasado de Tizu. Como ya desvelará el propio Tizu, aunque creo que ya lo hizo en la sesión anterior, que se comentó ya el tema. Y habíamos tenido una sesión un poco de locura. Había sido una sesión muy, muy divertida en la que había habido... Estaba Cornelia haciéndose pasar por guardia de la ciudad. Leorina haciéndose pasar por persona detenida por el guardia de la ciudad. Todo esto. Mientras, de algún modo, tenía éxito toda esta trama. Y Tizu podía ir sacando poco a poco a los pollitos. Pero aún así no era suficiente porque, lógicamente, iba a haber más... Habían pensado que probablemente iba a haber más Kenkus dentro de la casa, así que habían decidido volver para acabar, no solo para salvar a los Kenkus restantes, sino para acabar de una vez por todas con ese tráfico de Kenkus. Lo último que había ocurrido es que Harka y Odriel habían entrado por la puerta principal, haciéndose pasar por Harka por una noble y Odriel por su guardia, para intentar comprar de mentira un Kenku y así acercarse a la persona que los vendía, que se llamaba Alisa Rudu. Y por otro lado teníamos el grupo de Tizu, Leorin y Cornelia, que habían decidido entrar de otra forma y colarse por una de las ventanas. Y esta es la situación en la que nos encontramos ahora. Queríamos, Rafa está diciéndolo por chat, que queríamos buscar el libro de cuentas o algo así para saber si qué otros Kenkus habían sido robados y dónde estaban. Exactamente, es verdad. En eso andábamos mirando, bueno, no llegamos a mirar en la... Era nuestra misión, la de... Eso es. Esa era la vuelta, exactamente. Eso es. Y Cornelia. Sí, vale. Pero todo... Ahora, no nos da tiempo. De acuerdo, pues... Vale, vamos con Tizu, Leorin y Cornelia. Habéis utilizado vuestras magníficas habilidades para correros por la ventana y habéis saltado directamente sobre la cama de la habitación. Era una habitación que estaba dividida en dos por un cortinaje, como podéis ver en el mapa si lo estáis viendo. Y... Era una habitación que estaba... Bueno, en realidad toda la casa estaba decorada con temas aviares. Si recordáis, había cuadros de Kenkus, esculturas que tenían que ver también con plumas o Kenkus. Era todo muy recargado, muy extravagante. Y muy específico. Se había mencionado que podía ser una furry de Kenkus. Una furra. Una furra. Una furra. Leorin había recogido un... Del tocador había recogido un... Un peine. De un metal precioso, no recuerdo ahora si era plata o oro. No sí, sé cómo lo tenéis apuntado. Un cepillo de oro. Un cepillo de oro. Sí. Que era de... Ese cepillo ya lo habéis visto antes. Sí, eso es. Leorin hará 15 partidas. Cuando le explicó a Renaer cómo había conocido a Tizu, todo empezaba porque Leorin estaba obsesionada con una chavala de su edad que era noble, que tenía el pelo rubio, muy, muy largo, así como muy bonito, como de oro, y solía verla peinándose. Uh-huh. Y era esta. Entonces lo primero que ha hecho al percatarse de que estaba en su habitación era buscarlo, cogerle, guardárselo. Plan, sí, habrá sido 5 años después. Vale. Cornelia está rebuscando un poquito por los cajones. Sí, supongo que estamos todos buscando un poco pues el libro de cuentas y lo que podamos arrepiñarle a la baba esta, básicamente. Vale, hacedme una tirada de buscar, por favor. Vale. Investigación. ¿Tiramos? Sí, de investigación. Es que ya juego tantos sistemas diferentes que ya no sé qué es que... 10. Mierda, entro con ventaja. 5. Tizu es el que más tiene, que tiene 17. El resto hemos sacado. Vale, pues Tizu, tú encuentras una caja de joyas.
en uno de los, el de los cajones del... El pollo siempre se roba, no sé cómo lo hacen. A ver, es su trabajo, es normal. Me sorprendería que Cornelia fuera la que más se consiga. Y esta vez admita. Encuentras un joyero. Admitamos que por derecho de, le pertenece. De pequeñas joyas, delicadas joyas. Anillos y collares. ¿Cuál es la que más vale de dentro del joyero? Dirías que probablemente un collar que parece de perlas con un no sé cómo decirlo, una medalla con un brillante en el centro. Me lo como. ¿Te lo comes? ¿Te lo el collar. ¿Te comes el collar entero? Bueno, estáis viendo a Tizu abrir la boca como quien se va a comer un pez entero y metiendo el colgante ahí. ¿Qué hacéis? No ocupa pues, tanto, lo podría haber metido en la mochila. Mientras hace eso, Cornelia se vacía el resto del joyero en el bolso. Muy bien. Tizu, ¿por qué no te has metido tonto en la mochila y ya está? Todo en la mochila. Tenemos rico. Sí. Dejo no sé dónde lo he cogido, así que lo dejo encima de algún lado y me dirijo hacia la cortina. Vale, te voy a desbloquear esto. Me acordaré de cómo funciona. Sí, me acordaré de cómo funciona. Y voy a apuntarme puñado de joyas. Tengo deudas que pagar. ¿Veis la habitación? Y ¿no? elementos que recuperar. Sí, la vemos. Vale. ¿Qué hay? Me asomo así un poquito por la cortina. Al otro lado ves lo que ves en el... Es una fuente. Una fuente interna. Imagínatelo como una casa romana. Tienen fuentes por ahí. Vale. Lo que ves es como una sala de té. Un salón de estar. Probablemente... A ver, es la misma habitación, lo que pasa que es empleado la cortina para dividirla en dos secciones. Probablemente ahí se dedica simplemente a leer, quien vive ahí, a leer, a tomarse su desayuno por la mañana, y mientras mira por la ventana, quién sabe. No parece haber gran cosa. Donde hay más mobiliario es en la otra habitación. Aquí sí que hay plantas, está el ruido del agua, es más... Más ornamental, más no hay, estar. No hemos visto en ninguna de las partes ningún tipo de escritorio, ni secretarias, no, ni... No, aquí no. Vale, pues yo mientras Cornelia mira ahí, voy a mirar yo por la otra puerta. Entiendo que esto es una puertita, ¿no? La que estoy hay una yo puerta, ahora. Sí. Pues voy a poner la oreja primero, a ver si escucho que hay alguien al otro lado, o yo qué sé, si hay una cerradura a mirar a través, en plan, a ver, que retamos que ir a abrirla a lo loco, ¿no? Vale, tira percepción. Vale. Qué sorpresa me encontraré al otro lado de la puerta. 18. No escuchas nada. De hecho, cuando miras a través de la cerradura, ves que está oscuro. Como que la luz está apagada, no parece ver nadie. Pruebo el pomo de la puerta. Está cerrado. A ver si se abre. No por mucho tiempo. Voy a usar las herramientas del ladrón para abrirlas. Porque es posible, o Lorin sospecha que podría ser el... donde tenga escritorio o lo que sea. Tururu, Zips Tools. ¿Qué he sacado? 11. Solo 11. Parece que la puerta va a ceder, pero en el último momento se te rompe la ganzúa. Me cago en mis muertos, Tiz, usa la garrita. Y tengo un espejito pequeñito. ¿Lo podría pasar por debajo de la puerta? Está sí, oscuro, ¿eh? Sí, pero está oscuro. Bueno, Leorin, tú y yo vamos en la oscuridad, no deberíamos estar. ¿Verdad? Pero ahora ya la cerradura está bloqueada por tu ganzúa. Yay. Intenta abrirla, a ver si puedes tú, Tizu. Pero me tienes que prestar herramientas. Entiendo que tengo más ganzúas. Pero se me ha quedado metida esta dentro, así que. Toma, yo te dejo. Yo te las dejo, tú intenta. ¿Podemos volver a intentar, Sarin? Sí, puedes volver a intentarlo. Podéis retirar, con un poco de habilidad tiráis, podréis retirar la ganzúa enganchada.
Vale. Y puedes volver a intentar. Pues dale tú, Tizu, que se ve que no estoy inspirado. Lo de herramientas. ¿Me tira? Púsale encima. Clicar. Con clicar sí, le basta. Que no. No me hace. Thieves Tool, ¿no? Sí. Pues no sé por qué no me tira. Si no tira tú por Tizu y le sumáis lo que tengáis que sumarle. Tengo. A ver, tengo más 5 de destreza. No, perdón. Pues más. Más 7 en total. Sí, sí, no es la mano, si quieres. A ver, tiro un de 20 normal. Tira de destreza. Pues 12 y 7 y 19. Vale. Hace unas tiradas, Iñigo. Impresionante. Estoy gastando la suerte en chorradas también. No, o sea, yo te he visto tirar muy buenas tiradas en el combate. ¿Veis? Leonin se aparta, se acerca a Tizu y con la habilidad que le define consigue abrir la puerta. La puerta sale con un clic y chirría mientras se adentra en la oscuridad. A la oscuridad... No, es una habitación que no tiene ventanas, entonces sí que bastante oscuro, pero sí que la luz que entra por las ventanas de la habitación en la que estáis ahora os deja ver que es una habitación, que más que una habitación es una especie de almacén. Que es muy rara para tener. Sí, a ver, esto es un almacén aquí, pero yo lo voy a definir como una especie de almacén, como una alacena, más bien. Es como un armario con muchas baldas. En el que hay tanto como ropa, archivos, cajas en el suelo, que probablemente guarden quizás, quién sabe, zapatos. Es como una especie de medio vestidor, medio caja fuerte, medio armario, archivador, un poco de todo. Vale. Mirar vosotros dos los documentos. Porque no va a servir de nada que yo los lea, porque no los puedo leer. Y vale. Yo miro en las cajas y eso, a ver si hay objetos en per se. Y vosotros vale, dadle el papel. Bien. Pues, igual alguien debería vigilar que no se está acercando a nadie. Vigilo yo. Vale. Pues Cornelia mira papeles y yo miro las cosas y Tizu vigila. Me pongo a ello. Mirar por la cerradura de esta puerta. Que hay aquí. Sí. Sin más, para ver si que no venga nadie por el pasillo. Tira percepción. Diecinueve. Vale. No ves nada, pero sí que escuchas pasos de que parece que hay gente yendo y viniendo. Probablemente sospechas que uno de los guardias. Vale. ¿Pero no a esta habitación en particular o...? No, está ambulando. Ah, vale. Me voy a quedar mirando. Vale. Pues nosotras miramos. Nos metemos aquí y sí. Me pongo a mirar papeles. Y yo los objetos. ¡Oh, Cornelia, conmigo en un espacio muy estrecho! Tiene que ser, amiga. Vale, ahora se ve el mapa, ¿no? Sí. Ok. Vale, pues tiradme investigación. Antes de que tires, Leorin. ¿Sí? Sí. Antes de abrir la primera carpeta, la un poco la vuelvo a cerrar. Esto se me está haciendo las cajas. Levanto la vista y encuéntrame algo. Y te doy inspiración. Vale. Inspiración de bardo para robar. Perfecto, me encanta. Vale, ¿inspiración es que he hecho con ventaja? No, puedes añadir un D6 a cualquier tirada durante los próximos 10 minutos. Vale, pues le voy a añadir, voy a echar. He sacado un 14. Ah, espera, ¿qué tenía que echar? Un D6. Investigación. No, investigación, espera, que me he confundido. He echado lo que no es.
Vale, 9 y voy a echar un de 6. 10. O sea, un 10 en total. Sí. Y yo un 14. Vale. Estos son nuestros puntos fuertes, tengo que decir, la investigación. No estamos muy a tope esta vez. ¿Encontráis cosas que parece que tienen que ver con cuentas, pero no sabéis comprenderlas exactamente? Igual es la oscuridad, igual es las prisas, los nervios, pero no sabéis decidiros por un libro en concreto. Yo no estoy mirando libros porque no sé leer. Yo estoy mirando las cajas y los objetos, en plan, a ver si hay algo bonito, a ver si hay algo que nos podamos llevar. Digamos, Leorin, que tú zapatos no... de la talla de Cornelia. Digamos, Leorin, que tú no sabes distinguir qué es óptimo o no para Cornelia. Entonces tú vas mirando las cosas y dices, es que no sé. Son todos horrendos. Son todos feos. Para Cornelia. A ver, le doy un zapato mío para que tenga una referencia, tío. Vale, pues comparo zapatos. Pero rapidito, que esto... Sí, probablemente cojas alguno que no sea... Eso es. Cornelia, sí. Mete todos los papeles, sí, en mi mochila. Todo lo que parezca que no son correspondencia personal de esta señora, que parezca que son cosas de finanzas, empiezo a guardarlo. Ya lo mirarás con tiempo y punto. Uh-huh. Cuando salgamos de aquí. No os va a entrar todo, porque son varias baldas de archivos. Como que lleva tiempo haciendo esto. Muy fácil, empiezo, me asomo a la ventana, parece que está el guardia por aquí. ¿A qué ventana? A la que hay en la cama. No le ves en ese momento. Vale, ¿le oigo? No. Bueno, espera, tira. Percepción. ¿Hay algún punto? Vale, tiro percepción. 8. No le oyes. Vale, dejo caer la almohada debajo de la ventana. Y luego dejo caer un par de carpetas. Vale. Se las voy pasando y hacemos así, en plan la cadenita, y las vamos tirando. ¿Os da para llevaros encima o os da para llevar la mitad? Pues nos llevamos la mitad encima y lo otro lo tenemos por la ventana. Uh-huh. De acuerdo. Vale, ¿y ahora qué? Dejamos caer unas cuantas por la ventana para luego poder tirarlas al otro lado de la valla. Ok. Vale. ¿Qué hacemos ahora? Y eso ahora también, a ver si hay algo bonito. No me he dado tiempo, no creo que me haya dado tiempo. ¿Cuál es tu plan ahora? ¿Quieres que hagamos? ¿Quieres que busquemos a...? Contra niña y mata. Vale. Tenemos que esperar a ver qué están haciendo Harka y Odriel. Tenemos que saber que hemos acabado primero. Ya. O incluso, me ocurre, lograr sacar de aquí las pruebas. ¿Y tú? Pero encontrar niña. ¿Qué vas a hacer? ¿Vamos a salir por la puerta? Sí. Vale. Hemos visto... ¿En la habitación había algún retrato de ella? No, pero peine. Creo que había un retrato de ella con, en plan, como un poco furso, o sea, sí, sorbilla, me acuerdo. No me acuerdo, pero podéis asumir que seguro que tiene un retrato de ella con el vestido de plumas. Lo que pasa es que no os recuerdo si es que además llevaba una máscara, no sé, pero era como muy... Sí, lleva su fursuit. Pues... Sí, lleva el fursuit puesto. Disfrazarse. Y me disfrazo de ella. Vale. ¿Tienes que tirar? ¿Tienes que tirar para eso? ¿Qué? ¿Para disfrazarse? No, es un conjuro. Es un conjuro. Ah, vale. Y además, hay un montón de cosas de ella. O sea, quiero decir, podrías incluso disfrazarte sin magia. Es un conjuro. Tizu, ¿quieres dar un paseo por la casa? Cuando Cornelia coge el aspecto de la niña, Tizu como que te mira con mucho asco. Ya lo sé. Pero sigo siendo yo. Lo que no significa que no te dé asco. O sí. Me asco por otras razones. Bueno, ¿y yo qué hago? Te sigo. ¿Puedes intentar seguirnos? Vale, pero pues ya está. Si tú y yo podemos movernos con el nota. Ya.
Tiff es un Kenku y yo soy él. Bueno, yo qué sé, soy una amiga que está de visita. Voy a ponerme trapos de esta tía. O sea, quiero decir, voy a... Te hago invisible. ¡Ah! ¡No me gusta! Lori se mira y no se ve y dice, ¡no me gusta! Avísame antes de hacer esta mierda. Pero vale. ¡Ok, pero no ok! Y supongo que salimos. Salimos. De la habitación. Con toda la cara. Vale. ¿Hacia dónde os vais a dirigir? A donde suene una voz infantil y estridente. No sé. Vale, yo voy por aquí. Ah, bueno, yo puedo ir un poco. Puedo, si queréis, me asomo a las puertas a ver qué hay. Y os digo. Vale. A ver. Vale. Yo salgo y de frente el pasillo este. Veo que no tiene salida, o sea, en plan... Hay una puerta. Tendrías que acercarte más para verlo, porque es bastante largo. Pero bueno, pero yo medio de frente puedo ver el final, entiendo. Sí, sí, puedes ver lo que hay una puerta aquí. Yo he creado un bastón ilusorio que en realidad es intangible, pero que en realidad es un plumero, pero como con el palo muy largo. Vale, pues yo creo que lo más lógico es que vaya a la primera puerta... que me vea de frente, así que voy a decir tipi 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 y como en este pasillo no hay nadie, entiendo, me voy a asomar a esta puerta. Vale, ¿te vas a asomar sin más o vas a asomarte con sigilo? Ah, no, me voy a asomar con sigilo. Soy invisible, ¿eh? Pero tampoco voy a hacer, no quiero hacer ruido. Vale, pues tira sigilo. Sí, sigilo con ventaja, sí, por la invisibilidad. Ah, pues vuelvo a echar y ya está. 17. Vale. Te las arreglas para abrir la puerta. Y aunque ves que el guardia de personal de Alisa se sorprende al ver la puerta, al no ver a nadie detrás, asume que es una corriente de aire y la deja estar. Y vale. Escuchas la conversación que han estado teniendo... Bueno, escuchas el final de la conversación que estuvieron teniendo Harka y Odriel con Alisa Rudu y te fijas... Bueno, tira percepción porque, claro, no puedes abrir mucho la puerta. No, o sea, claro, me estaba asomando... Vale, he hecho percepción. 23. Vale, de sobra. Por los sonidos que escuchas, te recuerdan mucho a los sonidos que puede hacer Tizu. No son voces, no son palabras, sino son sonidos como de Kenku, de prr, prr. Y vale. Escuchas el frufru de unas alas. Así que asumes que puede haber Kenkus dentro. Que puede haber Kenkus. ¿Sé más o menos cuánta gente hay? Sí. O sea, sé que están Cornelia y o sea, están Harka y Odriel, porque conozco sus voces. Sí, estás escuchando las voces de Alisa y al guardia le ves. Y luego sabes que hay Kenkus. No sabes decir cuántos, pero bueno, que hay Kenkus. Vale. Lo último que escuchas es que están hablando de la edad de los Kenkus. Está preguntando Harka si no tienen Kenkus de más edad. Verdad, verdad. Me acuerdo de la conversación. Vale. Y Alisa dice que ella solamente los quiere jovencitos, ¿no? Sí. Para entrenarlos y eso. Vale. Voy a volver corriendo donde ellos y digo: están ahí, Harka, Odriel, la pava y creo que solo un guardia. Si vamos a sorprender a la pava. Va a ser ahora, porque somos 5 con 4 contra 2, no sé contar. O sea, sí sé contar, pero no poco. ¿Qué hacemos? Perfecto. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Tizu? Sí. Vale. Y te pregunto, ¿no sería mejor? Se me ocurre. Investigarlo y no solo pillarla a ella, sino a toda la gente con la que trabaja, porque están robando bebés que incluso en otras ciudades. Yo creo que tendríamos que darle todos estos papeles a los arpistas. Tienen gente en bastantes sitios. Va a sonar raro que diga esto, pero me fío bastante de ellos por las cosas que me están contando Renair. Y creo que realmente podrían hacer muchísimo más de lo que podríamos hacer solo nosotros. Entonces yo creo que tendríamos que ir, cargárnosla y marcharnos contra los papeles. No, sé. No matar, okay. Todo tortura y así. Así torturar, vale, es verdad, no vamos a matarla. Vale, la torturamos y luego llevamos todas las pruebas a los arpistas. Podemos...
entiendo, Cornelia, que lo que tú dices tiene lógica, en plan esperar a hacerlo bien, pero es que Tizu y yo no somos de esos. Somos de ahora o nunca, porque nunca se sabe cuándo vas a morirte en un puto callejón, así que vamos a hacerlo ahora. Vale, pues ¿queréis que con estas pintas avance sí. primero y por lo menos confunda? Sí, por favor, sí. Y yo, como estoy invisible, lo que voy a hacer es agarrar a la tía por detrás. Y luego vale, Tizu, tú pues, la encaras. Me acerco a la puerta. Andando y... un poco como un pato, porque no sé, supongo que soy fan de los pájaros. Y nosotros lo seguimos. No sé qué estoy haciendo. Es un personaje nuevo, lo estoy encontrando todavía. No, yo te digo, no, contoneate más. Hace como, se mueve como así. Me he pasado muchas horas mirando a esta tía. Hace como así. Vale. No te veo, eres invisible. ¡Ay, mierda! Fijáis en que un guardia sale de esta habitación. ¡Fuck! ¡Corre! Y al verte, Cornelia se sorprende y hace una pequeña reverencia. Vuelve a tu puesto. Pero mi puesto es dar vueltas por la casa y asegurarme de que está todo en orden. Pues sigue dando vueltas. Sí, sí, por supuesto, perdón, disculpe. Es que se aleja. Voy a hacer la puerta. Me contoneo de diversas maneras hasta que veo Leonin me dice, bueno. Creo que Leonin se ha quedado un poquito pillada. Creo que Leonin se ha quedado pillada. Ajá, ahora la que se cae es Leonin. ¡Nesiño! ¡Bien! Dice Leonin, he caído. No, Leonin, vuelva. Voy a ir a su cuarto. Se han invertido los roles. Esto es apasionante. Es muy divertido. 2021 será una sorpresa para todo el mundo. 2021 solamente trae novedades. Ya. Que va a ser esto curioso porque está taponada la entrada. Por. Ahí voy. Perdón, se me ha caído internet. Porque como Íñigo tiene un ordenador nuevo y ya no se le cae, pues tenía que caerme yo. Perdón. No pasa. Pero ya estoy. Me contorneo de diversas maneras hasta que el Eri me dé el visto bueno y vale. Termino la puerta. Vale, perfecto. No veo ni a Ares ni a Rocío, lo único. Si sí, podéis, por fin. Entendería apagar la cámara. Eso es, por fin. Ya veo a Ares. Vale. Más o menos que entre todo el mundo. Y a Rocío también, perfecto. Sorry. Seguimos, sí, que se contonea Cornelia, yo soy invisible, así que no me estaba viendo, pero yo le indico cuando se está contoneando bien. Y supongo que abro la puerta de un empujón. Vale, pues cuando abres señalo la puerta... Señalo a Lisa. Cuando abres la puerta digo, de un empujón, lo que haces es, primero, empujas a Odriel contra Harka, ¿vale? Odriel, tú lo que notas es que te están de golpe alguien te está empujando contra Harka. ¿Vale? Y ahora puedes continuar, Cornelia. Paso del tema. Doy un paso dentro de la habitación. Señalo a Alisa con mi plumero y digo, ¡detened a la impostora! Vale. Me vuelvo hacia Alisa y digo, ¡ah! ¡Eras una impostora todo este tiempo! Sabía que no nos podíamos fiar de ella. Como estoy invisible, voy a... agarrarla, como típico que la agarras haciendo este gesto, ¿sabes? O sea, cogiéndola por detrás, cogiéndola del cuello, ¿sabes? Sí, o sea, la estás cogiendo del cuello. O sea, ¿cómo movilizas a una persona por detrás? Eso es, pasándole el brazo y con tu propio brazo y haciendo fuerza. Vale, o sea, le estás intentando movilizar el cuello y un brazo. No, solo el cuello. El cuello, con los dos brazos. Chokehold, sí. Vale, pues tira. La tía podría hacer así. Colocaos en el mapa, porfi. Vale. Harka y Odriel, pues no sé, moveros una casilla a tomar por saco. Y... Joder, yo me he puesto encima de Harka. Vale. Se mueve a ti. Bueno, pues perdón. Y... Leorin, por favor, tírame el grapple. Es un movimiento. Es un movimiento. ¿Y eso dónde? ¿Cómo...? Atletismo, creo. Atletismo. Vale. 19. Era contra la fuerza, ¿verdad? Contra el atletismo o acrobacias. Vale, un segundito. Buah, hacías. Ah, se acabó con la tirada,
Mierda, he abierto la caja de dados eso, que lo al revés. Oh, no. Muy bien. Pero que lo que decía, que estoy invisible. O sea, la pava no me ve venir. En cuanto la agarro, vuelvo a ser visible, pero hasta entonces. Vale, un segundito. Mira, da igual, ha sacado un 1, o sea, la agarras, sin problema. La potencia de mi voz. ¿Veis cómo Lisa da un grito? Un grito muy fuerte porque no se espera para nada lo que está pasando. Y el guardia no sabe al principio cómo reaccionar. Tenéis ventaja ahora mismo para cualquier ataque y demás. Alisa ahora mismo está entre los brazos de Leorin y el guardia es que ni siquiera le ha dado tiempo a sacar el arma. Está totalmente... Sí. No sabe qué está pasando delante de suyo ahora mismo. Tira administrativa. Sacas el panelito y tal para que... Sí. Yo voy a mirar a Tizu en plan... ¿Lo tenéis ya? Es su cosa. A ver, ay, esto mira. Era, me pulso a mí misma. Y tiro inicio. Saren, estoy harta ya de la música. ¿Puedes cambiarla, por favor? Voy. Dame un segundo que estoy borrando cosas. ¿Dónde estaba? Aquí. Joder, estoy que lo tiro hoy. ¿Pero sí? ¿Por qué no aparece? Sí, aparece. ¿Te has pinchado? ¿Te has clicado a ti misma? Sí, me he pinchado varias veces, igual demasiado. Me he pinchado mucho. Ten cuidado que te contrata Yuso para poner vacunas. Cuidado, que me va a contratar, pero en voluntariado, de prácticas, Leorin, de prácticas. No es que te contrate, tú vas y echas eso. Una mano. Espera, ponte el turno a mano, te he añadido. Escríbetelo ahí. Vale. Gracias. Vale, voy a tirar por la guardia. Vale. El guardia saca un 20 natural, así que va el primero. ¿Pero a quién va a obedecer? ¿A su nueva maestra? ¿A que sí? Y ella va a sacar un... 8. Vale, un 9. De todas formas, están sorprendidos, ¿eh? Así que vale, ahora mismo que... creo que el turno a ellos les da igual. Igualmente lo voy a ordenar. ¿Ah? Descending. Vale, el turno. Sería primero turno de Leorin. A veces vale, no sé hablar. Voy a cambiar la música un segundito. Vale. No sé ni qué ponerte, Rocío, por Dios. Ponme la música de combate de toda la vida y ya está. All the time combat music. ¿Esto te vale? Sí. Vale, sí. Mismamente. Vale, perfecto. Pon en repeat, amor, que no se te olvide. ¿No está en repeat? Está en repeat. No lo sé. Está en repeat, está en repeat. Muy bien. Bajar un poquito el volumen. Vale. Pues la situación es la siguiente. Habéis entrado en una habitación sorprendiendo no solo a vuestros enemigos, sino también a Odriel y Harka, que ahora mismo no sé cuál es su reacción ni qué estarán pensando. Yo me he caído encima de Harka, o sea, ¿what? A Lisa. A ver, Leorin de repente aparece detrás de la Lisa. Para mí que Harka y Odriel también pierdan el turno, porque yo sinceramente no me lo hubiese esperado. A ver. Yo creo que esto es sorpresa para todos. O sea, para los cuatro que estamos sí, ahí. Sí, yo creo que Leorin, Tizu y Cornelia son quienes van a tener el turno por adelantado porque son los que están haciendo la emboscada. Es que os están buscando a vosotros también, realmente. Sorry. Lo que sí que bueno. Os voy a dejar a Odriel y a Harka es hacer una tirada de percepción. Vamos a ver. Bueno, ¿cómo sería esto? ¿Sería percepción? Sí, ¿no? Para ver el engaño de Cornelia. No, sería perspicacia. Vale, pues una tira de perspicacia, por favor. 14. No encuentro. De todos modos, teniendo en cuenta que acaba de aparecer una señora aleatoria y que conocemos bastante bien a Cornelia y que hemos venido precisamente a robar a esta señora, pero igual es no mala... podemos imaginarnos
Que esto es Son Cornelia Shit. Pero igual es mala, hombre. Más mala. Igual hay alguien mala. Igual tiene una hermana gemela malvada. Es que igual esto es una telenovela, quiero decir, todo puede ser. En Dungeons and Dragons. Bueno, bueno, la dificultad me parece que es 27. Se está grabando, ¿verdad? Sí, estamos grabando. Gracias. De todos modos, yo os aviso de que la semana. No, el mes que viene, en teoría, me viene Pasión de las Pasiones. Sí. Yo ahí lo dejo. Esto es una iniciativa. Sí, por favor. ¿Qué habéis sacado? Yo en engañar 27. Odriel es muy tonto, Odriel no se entera nunca de nada. Yo en engañar 27. Ahí te lo dejo, Saren. Yo he sacado un 14. En fin. Estás. Estáis muy confundidos. No sabéis qué está pasando. ¿Qué haces? ¡Estrangulando a la lisiada! Sí, ya, yo la estoy estrangulando. Es que no os da la cabeza ni para procesar lo que está ocurriendo todavía, ¿vale? O sea, no sabéis. Todavía he tenido una gemela más malvada. Todavía no habéis tenido tiempo suficiente para procesar que esa persona puede ser Cornelia. Ok. Estáis. Sabéis que. No os creéis lo de quién es la mala o quién es la mala, pero quizás no sabéis que esa persona que acaba de entrar es Cornelia. Además, creo que llevabas la máscara, ¿verdad? No. No llevas la máscara, solo llevas un vestido normal. No, va disfrazada. Va disfrazada. No, me he hecho un disfraz mágico. Soy un cálculo exacto de ella con el vestido que llevaba en el retrato. Pues para Odriel y Hark ahora mismo es como acaba de entrar la gemela maligna de Alisa. Ok. ¿Vale? Disculpa, soy la gemela buena. Pues la gemela. Sí. Con un 27, vale. Es que joder. Es actuación de Oscar. Vale, pues Leorina, es tu turno. Vale, yo la tengo agarrada por detrás y lo que voy a hacer es sacar el cuchillo. Ponérselo en el cuello. No, para que se esté quietecita. Y digo, ¡ah! ¡Por fin nos conocemos! ¿Cuánto tiempo? O sea, tú no sabes quién soy. Pues yo sí sé quién eres tú. ¿Tú sabes cuántos años he estado observándote? Una pregunta. Estás invisible, ¿no? A ver, en cuanto... Odriel, no me interrumpas el speech y no estoy invisible ya porque vale, en el momento en el que he tocado a alguien, creo que iba así, en el momento en el que toco a alguien me cuando hago ataques tanto, a alguien. Cuando ataco, a alguien. Es decir, la he agredido, la he agarrado. Vale, sí. ¿Quién eres? ¡Suéltame ahora mismo! ¿Quién eres tú? Decía, ¡impostora! ¡Cállate! Le digo, le aprieto el cuello, le aprieto el cuchillo en plan el cuchillo en el cuello. ¡Cállate, que estaba hablándote, hostia! Ahora, otra vez. Tú no sabes quién soy yo. No sé si quién eres tú. Pero ¿sabes quién sabes quién es? Y esa persona sabe también que sabes que tú sabes que él es. ¡Me estás confundiendo mucho! ¡Cállate! Y señalo a Tizu. En plan, le giro la cabeza para que mire a Tizu de frente. Le mira, y ahora pero... creo pero no ves... O sea, bueno, tú no la ves porque estás de espaldas, pero Tizu no ve en ella ninguna sensación de que reconozca a Tizu. Obviamente. ¿Puede darle la vuelta, porfa? Sí, sí. Pero si te está mirando. Sí, pero tú dale la vuelta. Ah, vale. Le doy la vuelta. Ahora la estás abrazando. Yo puñalo una nalga del culo. ¿Qué le digas? Que le quiero puñalar una de las nalgas del culo. No, pero hasta el mango, hasta el fondo. Vale, esto. Leorin, es tu turno ese. Porque ahora sería el turno de Tizu. Podría hacer eso, Tizu, si quiere. Sí, mi turno es este. O sea, vale. Echarme el speech fallido y ponerle el cuchillo en el cuello para que no se mueva. Pero la acaban de apuñalar en el culo, así que. Vale, o sea, Tizu tira. Claro, si está grapple, pues supongo que puedes tirar a atacar con ventaja, ¿verdad? Mucho no se va a mover. Sí, a tu criterio esto. Sí, tíralo con ventaja. Se va, está intentando soltarse constantemente, sí. Tira con ventaja porque igual justamente levanta el pie o lo que sea, pero... Además tienes al otro entre medias. Tengo sí. 15. Vale, 15... Vale, no le das. Ves que justamente se... digamos que la falda te... El vuelo de la falda te hace clavar el cuchillo en un sitio en el que no hay carne. Esperabas que hubiera carne, pero no hay carne.
¡La estoy agarrando! ¡Apuñálala bien! ¿A cuánta gente hemos apuñalado? ¿Y me fallas ahora, en el momento crítico de tu puta vida? ¡Tío! O sea, vamos a ver. ¡Céntrate, coño! ¡Céntrate! Por favor, por favor, por favor. ¿Lo puedes volver a girar, Leorin? Sí, lo vuelvo a girar. ¡No! Vale, creo que voy yo, ¿no? Sí. Un pues... giro por turno, ¿eh? Os digo. Vale. Ahora la giro. Pues la bofeto y le digo, ¡usurpadora! ¡Ladrona! Y no le quiero hacer daño con las bofetadas, pero esto es burla cruel. Que tire, sí, me estás humillando. Sí, que tire salvación de sabiduría. Todo esto va a salir súper bien. Vale, sabiduría. Oh. Vale, ha sacado un 19. Vale, pues no le hago nada. No haces daño psíquico ni nada tampoco, ¿no? No. Vale. Pero bueno, se ha llevado dos bofetadas. Sí, hemos hecho nuestro turno. Alisa se sigue revolviendo, está despeinada, está acalorada. ¡Soltadme! ¡Soltadme ya! ¡Sabes que mal queríamos a mí! ¡Qué mal traidora! Te han sentado los años. ¡Impostora! ¡Basta ya! Yo miro a Adriel como... ¿What? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. ¿En serio no reconoces a Tizu, imbécil? Le digo y la agarro del pelo y la agacho un poco. Mire a Tizu. ¡Mira bien! ¿Ves que hace un poco más de esfuerzo? Pero siguen sin saber quién es. Vale, había sido el turno de Cornelia. Y ahora... Leorin, es que en verdad vuelve a ser tu turno ahora mismo. ¿No va el guardia primero? No, es verdad, sí, el guardia. Perdón, el guardia se lo pasa natural. Vale, ¿veis que el guardia utiliza uno de sus movimientos para sacar su arma? Muy bien. Uh-huh. Y... tengo a su dueño, voy a decir. Que conste que sacar el arma es gratis, ¿eh? ¿O es sí. gratis, uh-huh. Vale. No es parte del movimiento. Eso es en 3.5, creo. Vale, y lo que va a intentar es hacer grapple a Alisa impostora. ¿A mí? Va a haber una cadena. Sí. Discúlpame, está como 27 en engañar. Quiero ver esa tirada de perspicacia. Pero por eso te va coger, por eso te va a coger y no te va a atacar. Tiene sentido. Si vale, no, pues te mataría directo. Si subiera que eres una impostora, te mataría directamente. Pues tiro acrobacias para intentar resistirme. Vale. La Lisa falsa haciendo volteretas por mitad de la habitación. ¡Píllame si puedes! Pero además que yo me lo imagino en plan, todo el mundo parado y viéndola y en plan, haciendo un ¡a ver! Y agarrándose así la falda y haciendo la voltereta de manera súper incómoda y súper cutre y todo el mundo mirando así en plan, no puede ser. Es el efecto de Cornelia ese. ¿Has tirado ya, Ares? No. Vale. ¿Contra qué tengo que tirar? Contra 15. Pues te he sacado un 15, así que lo resisto. Vale. Me aparto y digo, ¡seguro sí que tú! Y me aparto. ¿Qué está pasando? ¡Alejaos! ¡Todo el mundo que se aleje de mí ahora mismo! ¡Defiende a tu señora! ¡Defiende a la impostora! ¡Soy una poetisa! Vale, es tu turno, Leorin. No, yo creo que a Leorin se le está poniendo la cara roja de rabia. En plan, ¿cómo me puedes decir que no te acuerdas? Y voy a cogerla y la voy a estampar en la cara contra la pared. Van a hacerle daño. Vale. A ver si se acuerda, sí. No sé si puedes moverla, pero le puedes estampar la cara contra... le puedes dar un golpe en la cara con el puño o algo así. Digo, porque tendrías que moverte una casilla. Porque esto es Dungeons & Dragons, si vale, es táctico. Pues simplemente, como la tengo agarrada, con el cuchillo le doy... O sea, le doy en la cara, con el mango. Vale, tira... haz un ataque normal. Al tener a alguien grapple, ¿puedes hacerle ataque? Sí. Vale, pues hace un ataque normal. ¿Y qué tiro? ¿Qué debería tirar? ¿Destreza? A ver si le arreo. No, un ataque normal es tu ataque normal de con la... Vale, de la espada corta. De la espada corta, sí. Vale. 9.
Pero eso es arco corto. Ah, perdón. Perdón. Este era un arco corto. Ahora sí, hostia, he criticado. Ah. 20. O sea, es que Leorin ve rojo, no ve derecho. O sea, en plan, no se puede creer que esta tía ha tenido a Tizu encerrado 5 años de su vida y que, o sea, no se acuerde. O sea, es que ¿cómo puede ser eso? O sea, da igual, ¿cómo coño puede ser eso? Tira daño, sería daño no letal. Vale. Ué. No sé qué ha pasado. Con arco ya has vuelto a sacar un tío. O sea, le tiene un flechazo a la cara. Que se muera, hija de puta. La cosa es que de dónde ha salido el arco, quién sabe. Me ha salido con el sneak, pero bueno, es sin sneak, es 8. No, vale. Es el ¿no? Segundo, ¿no? Es lo de abajo, sí. ¿Es? Es lo de abajo. Sí, 8. Vale, escuchas un crujido y ves. Bien. Al levantar la mano y alejar la espada de su cara, ves que su nariz se gira en un ángulo extraño y que empieza a brotar un montón de sangre que le cae por el pecho, manchándole el ahora vestido. Ahora eres tan guapa. Digo, cuando ahora eres tan guapa, ¿eh? Ahora qué tal te ves. Alisa grita con todas sus fuerzas. ¿Te acuerdas ahora? Odriel, tu turno. Y eso, que mira, Tizu. Yo salgo un poco del estupor, veo que el guardia va a coger a la falsa, porque entiendo que la que está agarrando a Leorin es la verdad. Así que me voy a lanzar contra el guardia, voy a intentar paralizarlo en la pared, en plan, pegarle de frente y dejarlo pegado en la pared o algo así, no sé cómo. Supongo que eso es. Si quieres sujetarle, sería otro grapple. Claro, por eso digo. Sería lo mismo de antes. Será atletismo o acrobacias. Contra su atletismo o acrobacias. Que lo de grapple y acrobacias. Contra su atletismo o acrobacias. Te deja. Joder, un crítico. He sacado un crítico. ¡Los dados en 2021 me quieren! He sacado es que un crítico. Es muy importante para eso. Espera, he sacado un crítico. Total. A ver, el total. Saca más, Adriel. Ha sacado un 23 en total. Una vez que saco un puto crítico, me vas a joder. Sí, no, es tuyo. Ves que te cuesta mucho, que forcejeáis un montón, pero finalmente consigues apretarle contra la pared. ¡Suéltame! ¿Qué estáis haciendo? ¿Venís a robar? ¿Qué vamos a robar? ¿Venís a matar? ¡A Lisa! ¡No vamos a matar a nadie! ¡Cállate! Turno de Harka. Estoy bastante flipada. Y la verdad es que no sé muy bien qué hacer. ¿Hay alguna fuente evidente de daño? O sea, ahora que está grapleado. No, vale. Pero ahora mismo el guardia está agarrado. Sí. ¿Están los Kenkus todavía en la habitación? Sí, claro. Sí, vale. Si os fijáis, los Kenkus se han ido al lado contrario de la habitación y están abrazados en una esquina. protegiéndose. Pues. Voy a guardar acción. Para. No sé, para ver qué es lo que pasa y si alguien se suelta del grapple o si algo no sé qué, pues voy a intentar atacar o agarrar. Es que realmente no sé qué hacer. O sea, solo puedo hacer daño. ¿Se te has enfocado? ¿Enfocado el fondo? Ahora. Va, o sea, vas a esperar. Guardo y si alguien sufre daño, voy a intentar detenerlo o voy a atacar a la persona que le ha hecho daño. Y si se suelta del grapple, voy a intentar grapearlos yo. Vale, pues es el turno de Alisa. Que Alisa lo primero que va a hacer es intentar soltarse. Ya me imagino. Intentar soltarse es acción. Es una acción normal, ¿no? Es una acción. Sí, y supongo que haremos tirada enfrentada. Sí, a ver, un segundito. O acrobacias o atletismo contra tu atletismo.
me parece. Contra mi atletismo, vale. Un segundito, ¿eh? También una cosilla. Vale, claro, porque está agarrada. Vale, entonces no puedo hacer esto. Vale, no, sí, lo que va a hacer es intentar soltarse. Vale, pues... Okay. Tira otra vez fuerza. ¿No es contra su acrobacia, es contra mi atletismo, ha dicho Ares? Pregunto. Lo tuyo sería fuerza, ¿no? Y atletismo sería lo de ella, si quieres. No, de los grapples te defiendes eligiendo entre atletismo o acrobacias, lo pero, que tú prefieras. Pero tú, pero para hacer un grapple es siempre fuerza. Atletismo. Atletismo. Eso es, digo, sí, atletismo. Que se hace con fuerza. Eso es. Eso es. Tira atletismo. 12. Un segundo. Vale, nada, no, saca un 7. Vale. Vale, pues ves cómo Alisa se retuerce entre tus brazos y se deja caer para intentar soltarse de su agarre, de tu agarre, pero eres demasiado fuerte para ella. Y ves que lo que hace es patalear y gritar y llorar. ¡Dejadme en paz! ¡No sé qué queréis de mí! ¡No conozco a ese Kenku! ¿No lo conoces? Si es por una, si ¿que no es, lo conoces? Si esto es por una mala venda, no me hago... Venta, no me hago responsable. ¿Qué mala venda, hija de puta? ¡Nos aceptamos devoluciones! ¡Dios! ¡Qué ganas de que sea mi turno para volver a rearle! Es tu turno, Tizu. Yo la estoy agarrando cerca de Tizu, en plan para que le mire a los ojos. Yo le voy a apuñalar otra vez. O lo voy a intentar al menos. Pues en el estómago, por ejemplo. Como lo sigues teniendo agarrada, ¿sigo teniendo ventaja? Sí. ¿O? Estás flanqueando con Harka de todas maneras. Sí, tienes ventaja anyway. Yo entiendo que sí, ¿no? Sí. Me ha hecho un lapso de internet. Tiro. Tira. Con ventaja. Vale, le das. 18. Ok. 6. Y como he tirado con ventaja, tengo también el daño de sneak attack. Pues dale. Son... Me has criticado. 17 en total. 17 en total. ¿Dónde la apuñalas? Los 8 que he hecho yo antes. En el estómago. Vale, Es letal. Es letal, es letal. La tienes delante y está gritando y pataleando y llorando, no para, y es bastante estridente, pero en el momento en el que la hoja de tu daga se hunde en su carne, sus gritos se ahogan y te mira con los ojos muy abiertos, totalmente sorprendida por lo que está pasando y lo que está viendo, y le susurra al oído: ¿te sigues sin acordar? Cornelia, tu turno. ¿Sigue viva? Sigue viva. Sí. Pero está, la ves que está empezando a desfallecer. Vale, creo que es hora de estar buscando una forma de salir de aquí. Yo me vuelvo hacia el guardia y le digo: 10 años he construyendo mi cara después de que mi hermana me lanzara contra ese cubo gelatino. ¡Te has despedido! Y voy a lanzarle fuerza fantasmal. Y lo que quiero es... Tiene que lanzar una salvación de inteligencia. Vale. Contra 15. Vale, no la pasa. ¿Qué le ocurre? Pues que se ve asolado por imágenes de su familia
muriéndose de hambre porque ha perdido su trabajo. Vale, Odriel, ves como el guarda empieza a... deja de forcejear pero... contra ti y empieza a gritar desesperado, como totalmente aterrado, y no sabes por qué. Pero las ilusiones de su familia son gente que son su familia, pero parte gente disfrazada de su familia, van como maquillados y tienen como las pelucas, así, como la línea aquí de la peluca, ¿sabes? Ok. Pues que grita... caracterizados de su familia, pero muy bien caracterizados. Vale, empieza a gritar aún más. Tú le digo, Odri, tápale la boca, que va a venir alguien más. No sé si puedo. Y me alejo un paso. ¿Y qué le pasa? O sea, voy a... ¿qué es lo que... ¿cómo funciona a nivel de reglas esto? No, a ver, en realidad no le pasa nada, excepto que esto dura un minuto y crea estas ilusiones que solo las percibe él. Incluye sonido, temperatura y otros estímulos que solo los puede percibir esta criatura. Puede, en cada turno puede usar una acción para examinarlos con investigación contra 15. Sí. Si lo consigue, el efecto, el conjuro termina. Y mientras el conjuro dure, está convencido de que es real. Su familia le está atormentando mientras se muere de hambre. Vale. Si tiene este conjuro la capacidad de causar daño, como un fuego o alguien que le está apuñalando, causa un D6 de daño psíquico por turno, pero creo que no es el caso. O puede hacer tiradas de constitución para no desmayarse por el hambre, yo se lo digo. Pero a ver, la gente que está pasando hambre es su familia, porque él ha perdido su trabajo y no le puede alimentar. Ah, bueno, claro. Entonces ella solo está atormentada. Eso es. Pero creo que no es el caso, no puede causar daño a la familia. De acuerdo. Pero vamos, yo creo que está un poco fuera ya de combate este guardia. De momento. Y voy a abrir estas puertas. A ver a dónde llevan. Vale, cuando abres esas puertas, te encuentras a dos guardias corriendo hacia ti. Que probablemente alertados por los gritos. Como, ¡oh! ¡Guardias! ¡Socorro! ¡Perri! Y yo lo vendo. Lo vendo como mejor pueda. Tú tienes tu 27 ahí. Señora Rudo, ¿qué está pasando? ¡Una impostora! Voy a tirar por ellos. Iniciativa. ¡Un crítico! Pues nada, era la misma que el guardia. Mierda, no habré cerrado yo. ¡La bruja impostora! ¿He cerrado las iniciativas? ¿Soy así? Ah, no, espera, puedo volver a abrir. La abres, están igual. Uf, menos mal. ¿Por qué soy así? Y este ha sido mi turno. Ok. ¿Puedo añadir así? Sí, así. Vale, a ver si lo voy a reordenar otra vez. Vale, pues le toca al pobre este que lo primero que va a hacer es defenderse de las alucinaciones, que era una tirada de investigar, ¿verdad? ¿Dificultad? Sí, las quiere investigar. Quiero decir, sí, esto es interactuar con ellas para decidir si son reales. Puede no hacerlo e intentar huir. Vale, sí, tiene más sentido que intente sacarse del grapple. Vale, pues va a tirar una tirada enfrentada contra ti, Odriel. Yo que tiro también. Atletismo. Once. Vale, saca un 14. Esta vez sí que consigue escaparse. También se ha puesto a gritar, yo me he asustado. ¿Sabes? Puede ser que la adrenalina que de las alucinaciones que está teniendo. No, te digo yo, Odriel se asusta, se ha puesto a gritar, yo no le he hecho daño porque grita de esa manera. O se asusta, una mezcla las dos cosas, él empuja más fuerte y tú no la agarras con tanta fuerza. Consigue soltarse de tu agarre y... se mueve... Nada, adiós majo. Se mueve creando un ataque de oportunidad para Tizu. Tiro. ¿Vas a darle? Creo que con la espada.
Mira qué guapo Ares, con la corona de, bueno, de flores. Con el primer resultado, vale, le das de sobra. No, tengo un 12. Pobre no, hombre. O sea, no tengo ventaja, entiendo. Ah, entonces te digo ahora. No, no. No le das. Vale. Pobre hombre, él huyendo de su familia. Actor, porque le he muerto de hambre y tú todavía lo intentas apuñalar. Bueno, un poco. Vale, sale un por poco. La puerta. Odriel, tienes un ataque de oportunidad. No, yo le dejo. Vale, pues ves que se aleja. Un, dos, tres. Vale, se queda ahí. De acuerdo, ahora le toca a ellos que van a entrar. Uno, dos. Hay cuatro, cinco. Aprovechas, te provocan ataque de oportunidad, Cornelia. ¿Con qué arma? También es verdad. También es verdad. A bofetadas. Sí, después fue una zancadilla, en verdad. Además, les estoy intentando hacer creer que soy su señora, ya. No les voy a atacar. Al entrar, ven a... Ataque de oportunidad, yo. Sí que es cierto que lo que ven cuando entran es a Leorin con las pintas de Leorin atacando a una señora noble. Que no la ven, que porque tiene la nariz deformada. Entonces lo primero que hacen es... Solo la tengo agarrada. Yo me pongo en las circunstancias. Y teniendo en cuenta que es la que tiene la pinta de rica la que está sangrando... Yo diría que la sospechosa es Leorin. Pero por si acaso, les voy a hacer tirar. ¿Cómo se llama? ¡Ah! Percepción. Vale, quizás Cornelia, si tírame engaño. Si le veo que la van a atacar, yo digo: ¡No, esa no, la otra! Tira engaño. 13, vaya mierda. Han sacado un 12, has tenido mucha suerte. Así que ves que se acercan los dos. Necesito más 9 a engañar. 3. Nos ha sacado un 5. Pelado. 4. Saca un 4. 5. ¿Ves que entran hacia aquí? Y al principio parecen muy confusos, pero parecen tener la intención de acercarse a la mujer que tiene presa a Leorin. Para intentar mantenerla sujeta. Ayudar a Leorin a mantenerla en el sitio. Lo que pasa es que no llegan porque no les da el turno. Ok. Es el turno de Leorin, como queréis saber. Vale. Yo miro a Tizu y le digo: ¿Tizu qué? Hablar es gratis, ¿no? Entiendo. Sí, puedes decir una frase en plan corta. Sí. ¿Tizu qué? No la llevamos. No podemos, imbécil. Llevamos. ¿No ves cómo está esto? ¿La remato o no? ¡Hostia! No la llevamos. Vale, me la empiezo a arrastrar hacia la puerta. Vale. Pues el... Ella no pone mucha resistencia. Hace un pequeño mago para intentar soltarse otra vez. Voy a lanzar. Bueno, no, claro. No tiene por qué porque todavía no es su turno. Vale, pues la puedes mover. ¿Grapple incluye poder arrastrar a alguien? ¿Sin más? En un principio no. Su velocidad es 0. Pero eso ya queda a tu criterio. Da igual, puedes moverla. Odio las reglas de Dungeons & Dragons. La posición de resistirse. ¿Qué te crees? Yo aplico de igual manera el resto de reglas. Es un poco... No. La arrastras. Lo siento, gente que sea súper fan de Dungeons & Dragons. Esta es mi partida a Joyagua. La puedes arrastrar. ¿Se puede resistir a esa señora? ¿La vamos a dejar resistirse? No, ¿verdad? No, patada en las costillas. Sí, me muevo 1, 2, 3, 4... Me puedo mover 6, ¿verdad? Sí. O con ella. Vale, pues hasta aquí, hasta donde está. Con ella no sé. Yo creo que. Con ella menos. Yo que diría que la mitad, porque estás arrastrando a alguien. Pues la saco aquí, la saco para afuera. ¿Qué es la acción de pícaro gratuita? ¿Qué es? Pues volver a moverte. Ah, puedo moverla, pues me vuelvo a mover.
Y luego puedes usar tu acción para volver a moverte. Vale, pues eso voy a hacer. Pues me la llevo a tomar por culo. ¡Ay, que me la llevo! ¡Allá nos vamos! Yo la arrastro. ¿Tizo me pide que nos la llevamos? Sí, sí, adelanto al pavo. Espera, espera un segundo. Cuando adelantas al hombre este, ves que está agitado, está moviéndose y está con la espada moviéndola de un lado a otro. Igual no es consciente de que está ahí, pero sí que tienes que esquivarle y te provoca un ataque de oportunidad. ¡Es su familia! Es su familia, es gente disfrazada de su familia, Rocío, te lo recuerdo. No, no ver, es su no, familia. Eso es Playboy, ¿vale? Él cree que es su familia. Eso es solo porque los conjuros de Cornelia son así, pero él cree que es su familia. Que está alterado, que te puede golpear sin querer, te provocas un ataque de oportunidad, ¿vale? Vale. Oteps. No creo que te dé. 11. Creo que no, no, 15. Vale, pues ves como el acero de su espada pasa cerca de tu cabeza y cerca de la cabeza de Alisa y que os remueve el pelo, pero conseguís pasar de largo y veis que está gritando algo de ¡no, no, no quería comerme la última galleta, lo siento! Le digo, ¡cállate, gilipollas! ¡Dios, esta gente! Pues Odriel, es tu turno. No sé qué hacer. Vente, vámonos, vamos. Creo que es hora de que nos vayamos. Si te veo venir, te digo, échame una mano con esta. Pues me voy con Leorin, entiendo. Uno, dos, tres. Creo que me puedo mover hasta aquí, si no me equivoco. Y a Leorin más follada, en plan, me arrastro a esta, nos no. vamos. Provocas otro ataque de. Para volver a moverte. Provocas otro ataque de oportunidad, Odriel. No, no, porque es verdad, es una reacción por turno. Todavía no es un turno, es cierto. Pues ya está, entonces, creo. Te dejo ahí a Harka y a Cornelia y a todo el mundo. Entiendo que seguirán viniendo. A ver, yo entiendo que cuando es en plan retirada nos iremos más o menos en grupo, lo que pasa es que como lo estamos haciendo por turnos. Además, que Harka había guardado su turno, o sea, yo creo que podría ser la primera que reacciona a lo que está pasando, sí. Sobre todo. O sea, quiero decir. Creo que va ahora, además, ¿no? Sí, va ahora. Lo que voy a hacer... Miro a Cornelia disfrazada y la miro un poco confusa y después le guiño un ojo y me vuelvo hacia los guardias y les detengo a los dos, en plan, les pongo las manos en el pecho y les digo ¡no me puedo creer que este sea el modo de tratar a una verdadera paltrow en un lugar como este! Yo, señora... Me vuelvo. No puede ser, no es tolerable esto de que básicamente les estoy echando la broncaza porque yo estoy disfrazada de noble. La idea es dejar que el resto huya y luego ya cuando huya pues busco la manera de marcharme. Pero yo me quedo aquí aguantando fuerte. Él no piensa que sea cosa, que es tonto. Vale, pues es turno de Tizu. Tizu se va a mover y con la acción de pícaro volver a moverse. Tizu se llega muy lejos. Sí, Dusk, te ven. Quiero llegar hasta ahí, si se puede. Vale. Creo que voy yo ahora. No, va ella, va Alisa. Vale, Alisa intenta. A duras penas intentar soltarse. Y no lo consigue, porque saca un 7. Estás quieta, si te vas a morir, asúmelo y no molestes. Guau. Vale. Cornelia. Wow. Voy. Turno. Vale, pues yo voy a dejar. Pues a la que me alejo le pongo así la mano brevemente en el hombro a Harka, que le doy un apretón y voy a dejarla aquí porque mi intención es salir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y volver a moverme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puedes pasar por para ir abriendo de... camino. Puedes pasar por encima de los aliados, ¿eh? Sí, pasa. Sí, era para no perder el token. Ah, vale. Hecho diagonal es para no perder el token. Vale, vale. Creo que puedes pasar por encima de los aliados. Solo tienes. Sí, puedes. Sí. Uh-huh. Solo sí, pero se resta es que si no... movimiento cuando pasas por encima de otro. Que no es aliado. Sí, pero es que si no para no perder el token debajo de sí, porque... sí. Porque mi intención es. Abrir sí, paso a través de otros guardias. Uh-huh. Pero como no hemos llegado todavía a ese punto, pues me voy a quedar aquí.
Vale. Pues, ¿vamos a seguir en combate o...? O sea, porque yo entiendo que ahora mismo... Tenéis guardias más adelante, o sea... Harka está aguantando el fuerte, nosotros nos estamos yendo... Dejad que el pobre hombre que está aquí... Voy a hacer una tirada por el hombre que está aquí, que es su turno, para ver si sale del... La... Del estupor... Vale, un 17 sí, ¿no? Sí, esa es su acción. Es su acción, vale. Eso es que... Ha estado investigando a su familia, ¿eh? Eso le va a dar tu familia. ¿Veis? Sí. Bueno, no lo estáis viendo porque estáis de espalda. Pero bueno, lo que hace es... Se coge el corazón y empieza a respirar muy fuerte, más tranquilo, y se apoya contra la pared en plan... Parece que se ha... De ella no se mueve. Se ha ido ya la ilusión. Y los otros... Esto no lo supera. Los otros dos guardias están ahí perplejos contigo, Harka. ¿Sí? Y te dicen... Pero, señora Paltrow, no sabemos qué está pasando, lo sentimos mucho. Seguro que nuestra señora puede compensar de alguna manera lo sucedido. Voy a poner este lugar. Vamos, ¿cómo lo voy a poner en la guía de la ciudad? Voy a hablar con el mismísimo Bolozam no sé cuántos para decirle que digan que este negocio es un espanto. Vamos, no tienen la mercancía, no tienen nada. O sea, yo nunca en mi vida he visto tremenda temeridad. Y escúchenme bien, y les voy a seguir dando... Harka, los Kenkus están en una esquina. True that. Eso estaba poniendo. Eso se lo está dejando. Sí. Yo aviso por si acaso. Vale, y voy a mirar a Skenkus y les voy a decir... ¿Y estas pobres criaturas aquí? Oh, voy a hablar con la señora de la casa y ya verán cómo arreglamos esto ahora mismo. Y voy a salir un poco, pero en plan les voy a taponar la puerta y les voy a decir, voy a gritar... ¿Cómo se llama esta señora? Alisa. Rudu. Señora Rudu, ¿entonces me puedo llevar a estas dos criaturas tan bonitas? Sí, por supuesto. Regalo de la casa por las molestias ocasionadas. Mira a los guardias. Si me disculpan. Y con todos mis huevos de señora Karen, voy a ir hacia los Kenkus, los voy a agarrar de la mano y voy a tirar de ellos. Intentando siempre... distraer a los guardias para que se queden aquí y no persigan a mis amigos. Ok. Vas a tardar un rato más en irte que ellos, porque además tienes que convencer a los Kenkus después, o sea... Vaya. Quiero decir... Están asustados ahora mismo. Sí. No, ¿por qué? Wow, porque se... vale, Leorin, Odriel, Hark... Leorin, Odriel, Tizu... Y Cornelia, realmente vais en grupo. Sí. ¿Qué vais a hacer? Salir. Creo que yo voy un poco por delante. Por la puerta principal. La idea es que yo voy un poco por delante, siendo Alisa Rudu, diciendo que hemos capturado a Asira Rudu, mi gemela malvada que se hacía pasar por mí. Me encanta que ese sea el guión. No es alguien haciéndose pasar por ti, es tu gemela malvada. Ok. Que sí. Que me tiró a un gelatinoso y me desfiguró. Para que haga la fortuna familiar, es usurpadora, ¿vale? Pero sí. Pero te pareces a ella, en verdad no estás asegurada, ¿no? Sí. Que no, porque no, es la de la novela. Vale. Fantástico. Llevo años planeando mi venganza. Esta venganza, claramente. Claro. Ok. Y que se aparten, que nos las llevamos a las autoridades, que se quiten. Avisen a las autoridades. ¿Tizu estaba diciendo algo? No. Y no sabía que había entrado por ahí. Decía, vamos por la ventana, tú me la tiras y yo la cojo. No, por la puerta, Tizu. Es la puerta. Vale, puerta. Voy a volver hacia Tizu. O hacia Leorin, al que tenga más cerca, le voy a decir los papeles de debajo de la ventana. Ya. No, uno de los dos. No voy a dejar a Tizu con esto. Me dan igual los papeles. Vale, pues pases a Odriel y de acuerdo. Odriel en mitad del camino va a decir, pero ¿y Harka? Harka va a venir. La señora Paltrow viene detrás nuestro. En verdad soy Stephanie, no Paltrow, pero...
Sería... Has dicho Paltrow, yo veo Paltrow. Vale, la señora Paltrow viene detrás nuestro. Coge a mi gemela malvada, guardaespaldas. No, no, yo no la suelto. Yo digo, no, deja, yo. No debería esperar a la señora Paltrow. Tengo como su acompañante. La esperamos fuera. Vale. En la puerta. Salimos, entiendo. Vale, vale, entonces ¿quién está llevando a Lisa? Yo. Vale. Vale. O sea, la he tenido yo hasta ahora, la sigo arrastrando y te subo a mi lado, entiendo. Odriel, ¿tú qué caminas de por detrás de Alisa y de Leorin, ves, te das cuenta en que resbalas ligeramente en la sangre que va dejando Alisa a su paso. Y eso, haced lo que queráis. O sea, moveros donde queráis. Me acerco un poco a Leorin en silencio, como intentando que nadie me escuche, más que Leorin. Leorin, ¿sigue sangrando así? Ya sé. Vamos a llevarlo a la taberna. Me vais a arruinar. Me vais a arruinar. De todas formas es muy de noche porque habíais quedado como a altas horas. Sí, entonces... sí, era medianoche bueno, esto, ¿eh? Por eso. Porque a mí me sabe un poco mal por Odriel. Le digo, Odriel, y te explico dónde... O sea, hemos tirado unos papeles por una ventana. Pueden ser importantes. Digo, están. Y te describo dónde están. Yo puedo con esto. Igual te sientes más útil si estás haciendo eso otro. Y además puedes esperar para asegurarte de que Harka va a salir. Vale. Yo me apaño con esto. Y Tizu también, ¿vale? Bastante os habéis metido en todo este rollo. Y no es agradable. Pues entonces yo me desvío a coger los papeles de la ventana. Sí, o sea, salimos todos afuera. Y luego tú con que hagas así por el... Sí, voy por la vuelta. Sí. Que hay una almohada con papeles. Sí. Recordad que fuera hay un guardia. Te digo... Ya, el guardia con la movida que ha habido igual ya no está fuera. Vale, sí. Pero eso que tengas cuidado, que si vas a ponerte a ambular por la casa... Sí. Que habéis dicho que salga por la puerta y de la vuelta, ¿no? Sí. Sí. Vale, que tengáis. Sí, porque ha salido. Eso. Uh-huh. Bueno, yo no os digo que nada. Que sé que abandonarlos a una mala se abandonan, pero... Eso es. Pero bueno, pues ya está. Nosotros nos llevamos a esta. Yo me quedo cerca. Yo me voy a quedar cerca. Vamos a esperar un poquito aquí fuera. Para ver si aparece Harka. Vale. Que no creo que... Tizu y yo nos llevamos a esta y quedamos en la taberna. Está desangrado. Igual no es buena idea. Sí, la puedo curar un poco. Mira, Tizu, la curamos para que no se desangre por el camino. Y un poco. Dale. Pero estamos fuera entonces. Me inclino. Sí, en el jardín, entiendo. No estáis. Espera, ¿por dónde habéis salido? Porque hay guardias. ¿Cómo la puerta principal? Eso es lo que estoy diciendo, ¿ves? No habéis salido. Hay dos guardias delante. Tenéis que... Si queréis salir... Hay dos. Pues... No, hay vale. Hay cuatro guardias. Hay dos guardias aquí. Sí, vale. Pero los primeros dos los hemos pasado con lo de la gemela, ¿o no? La idea era... Vale, tienes que tirar. Ah, no hemos tirado. No, la idea era que yo iba adelante diciendo, abran paso, soy Alisa Rudu, déjenme en paz, trabajáis para mí. Así es como habla ella por su casa. Va diciendo, hablan pasos, soy Alisa Rudu. Tira, por favor. Le da calidad a la película. Tiene un guión profundo, ¿eh? Sí. Esa condición. Pokémon. Va diciendo su nombre. Alisa. Alisa. ¿Disfraza siempre ventaja con Deception? Pues depende de ti. O sea, yo no he tirado con ventaja. Es que tengo muy buen engañar. Pero has tirado dos veces, ¿no? No, la anterior era de la otra tirada. Vale. Los guardias os miran. Es que ya no sé ni cómo os miran. Ya, eso me la liáis a mí, que yo no sé cómo reaccionan los PNJs, porque madre mía. Es tremendo. Pues la señora es el... Yo creo, yo soy ellos y estoy ahí en plan, mira, ¿me van a pagar al final del día? Es la señora, sí, está haciendo cosas raras. Cosas suyas. Yo voy a hacer así. Repítame la story.
yo repito mi backstory, me llevo los ricos son fuera, raros. Me llevo son raros. Lo mejor es eso, que es tan ida de olla que tiene que ser verdad por fuerza. Sí, es nadie que nadie inventaría eso para intentar secuestrar a la señora, ¿sabes? Por favor, gente que nos está viendo, entended mi sufrimiento. O sea, sí, yo sí, sufro. Sí. A ver, pero que esto... Yo me lo creería, en plan, joder, la estoy viendo. Si es que estoy viendo a la señora Alisa. Y además, que por cierto, a Leorin, los guardias, yo con por lo menos alguna de esta gente, ya estuve hablando este día, cuando era de día, con el tema del movimiento de las cajas. Están jugando a cartas. Estuve charlando con ellos y los engañamos normal. O sea, que decir, yo trabajaba. Y dijiste que trabajaba para ella, además. Claro, sí, sí, sí. Y con el tema de los Kenkus. Sí. Y vamos con un Kenku. Y al primero que me ponga una cara rara, les advierto, se queda sin pagas extra. Así que quitarse de en medio. Los guardias os detienen durante un momento. Se miran mutuamente y luego te miran a ti, Cornelia. Pero como si estuvieran mirando a Lisa. Y asientan rápido y se echan a un lado. Pasáis por el. Digamos, por el claustro. Es una especie de. Atrio. Patrio. Patrio. Es un patio atrio. Es un patrio de toda la vida. Y además es muy de España, o sea que es patrio. Oh, Dios. Hemos llegado aquí. Sí. Repetimos modus operandi para la puerta, entiendo. Sí, os queda. Sin más. Les mando para adelante. No, lo que hago es mandarlos para adelante. A estos guardias de aquí les mando hacia. Le digo, abrirnos la puerta principal. Pues se acercan a la puerta principal, pasan por delante de vosotros y abren las puertas y avisan a los guardias de dejad paso, que va la señora. Y... ¿Cornelia acaba de ganar una mansión para ella sola? Pues... Sí, básicamente. Sí. Os dejan pasar, sin problema. Vale. Pues pasamos y lo dicho. Cuando salga la señora Paltrow, dejadla pasar. Harkam está recogiendo sus cosas. Dígame. Tienes a los pequeños Kenku en una esquina, temblando y abrazándose. Vale, me voy a agachar y quiero calmarles un poco. Si tengo algo de comer en el bolsillo, se lo voy a dar y les voy a decir: ¿queréis mantequilla? Mantequilla. Os doy mantequilla. Vamos con nosotros. Vamos con los Kenkus. Pero en silencio, ¿vale? En silencio. ¿Habéis oído? Silencio. Venid conmigo. Os llevaré a mi nueva casa. A vuestra nueva casa, más bien dicho. Y les cojo de las manitas y les llevo. Y supongo que tendré que daros mantequilla porque habéis pasado muy mala noche con estas cosas y la hermana gemela de... La señora Rudu, que, madre mía, ya podía mejorar su manera de tratar a los clientes. Bueno, señores, hasta luego. Espero no volver a verles nunca. Y voy a salir por el pasillo. Pues sales entre la incredulidad de todos los guardias de toda la casa, que están plantados sin saber muy bien qué hacer mientras su jefe, que es el está teniendo una... Teniendo taquicardias pegado a la pared. Esto es un escándalo. Yo esto no lo llamo un servicio, no lo llamo unos guardias. Se te cuelan hasta la cocina y no dices nada. Vamos, esto es terrible, terrible. Voy a quejarme a la guía de bolo. Los Kenkus van agarrados a tus manos, dando saltitos al, como tú tienes las zancadas más largas, ellos van dando saltitos. Ay, qué majos. Y repiten tus palabras en alto también. En plan. ¡Terrible, terrible, escándalo! Voy a quejarme. Eso es. Pues voy haciendo mi mejor papel de Karen y voy hasta la salida. Bastante incrédula de que realmente me estén dejando salir. Pero yo también, sí. Yo también, o sea. A ver, es que nos lo montamos muy bien. Es muy sí, mal. Claro. Esto era. Vamos a ver. Un encuentro de dificultad hard. Harka. ¡Choca, bimbo!
Vamos a ver. Yo creo que no hemos montado muy bien. Hemos entrado en esta señora, la hemos apuñalado y hemos ido cargándola por la puerta y nos ha dejado pasar todo el mundo. Pues. Ven a Saren. Saren está en plan de: yo ya no voy a dirigir más porque esto es un sin Dios. ¿Para qué voy a preparar las partidas? ¿Pero nos dejas que nos la llevemos de vuelta? Que sí, que sí, que podéis llevar. A ver. Vale. Vale. Nos juntamos mientras, todos. Mientras entiendo. Esperamos a Harka. Y creo que Odriel iba a ver si podía recuperar los papeles. Eso es, sí. La curas. Me inclino sobre ella y le digo: pensabas que ibas a poder robar mi fortuna, pero yo soy la gemela superior. No va a ser tan rápido. ¿Veis que? Y le lanzo palabra curativa y le curo uno de 6 más 5. No, uno de 4 más 5, perdón. Yo, para que no se desangre. Leoria es la peor y la mejor persona al mismo tiempo. Yo es que no sé cómo va a hacer. Es que Leoria no se amago como de echarle la bronca a Cornelia por hacer el imbécil, pero ve que a Tizu le está haciendo como gracia la humillación. Es como, bueno, pues me callo. Ves que cuando terminas de curarla, Cornelia, lo primero que hace, porque además se le endereza ligeramente la nariz, lo primero que hace es vomitar en los zapatos de todo el mundo. Mira, no, yo le estoy agarrando por... dormido en el útero. Bueno, vale. Odriel, mira, recuperas los... En algún momento recuperas los papeles. Es que no te voy a hacer ni pasar por todo el proceso, porque es que los guardias están que no saben qué hacer con él ahora mismo. Pues... Tú entras y lo coges y ya está. Y nos la llevamos. Vale, pues nos la llevamos de vuelta a la taberna. Es la idea. Yo espero a Harka. ¿Tizu? ¿Tizu? Sí, a ver, o sea, estamos haciendo esto por ti, o sea, quiero decir, reacciona. Reacciona. El TSD, tío. ¡Tizu! ¡Tizu, Íñigo! ¡Hola! Sí, se te oye. ¡Ahora sí! ¡Hola, reacciona! ¿Qué está pasando? ¡Íñigo! Se te oye la vea, calma, calma. Calma, calma, que te digo la idea. Es que parece que le ha dado una embolia. Íñigo, cariño. Hola. ¿Qué está pasando? Bueno, que tiene problemas de audio. Ah, vale, vale. Que nos oye a ratos y a ratos no, y la ha creado. Pues pa... Y se va a caer. Eso sí. ¡Oh! No puede ser. El pepino. Venga. Íñigo. Se va a caer. No puede ser. No se puede caer. No, pero le va mal. Esto le va mal. Pero entonces es el internet. Ya no se lo ordenaba. Creo que es internet, Creo que es nuestro internet, porque a mí me va un poco lo también. Íñigo, ¿nos oyes? Nos recibes. Al fin, Íñigo. Ahora está. Se ha caído, ¿no? Creo que es... Ah, no, está funcionando. Digo, está no está funcionando. Íñigo. ¿Me oyes? Sí, ya está, sí, ahí estás. Vale, al fin, eso. Me va a reunir. Vale. Perdón, que me va a reunir. ¡Tiz! ¿Qué ha pasado? Se me han caído todas las cámaras. Sí, a mí también, ¿eh? Igual es Discord, ¿eh? Tizu no ha vuelto. Vale, ahora. Tío y Rafa me están muteados. Sí, están muteados. Yo estaba repitiendo casi palabra por palabra lo que estaba diciendo Naikari, en plan, es Discord, ¿has visto Discord? Yo también he dicho, sí, es Discord, yo creo que es Discord. Vale, y digo, Tizu, reacciona, ¿qué hacemos? Bueno, a casa. Vale, pues nos llevamos a la taberna. O sea, es decir, a esta hora no hay nadie en la calle y está todo cerrado y la taberna está cerrada, ¿no? Pues nos la llevamos. Le digo a Audrey, le echas una mano, la agarras por el otro brazo y la arrastramos. Amor, ¿estamos grabando? Creo que puedo llevarla yo solo, si quieres. Está bien, quiero agarrarla. Vale, pues te ayudo. Vamos a ir un poco desbalanceado porque soy más alto que tú, bastante más alto que tú. Así que va a ir un poco como... No importa. En cierto momento supongo que me dejo caer el disfraz y dejo de ser... Bueno, supongo que ya estamos con Harka también y tal, ¿no? Entiendo. Harka, cuando me digas Saren, yo ya he salido.
Sí. Ah, pues estamos todos. ¿Entonces? Sí, estáis todos ya. Estamos todos. Sí, sí, estamos todos. Es que Harka está como... No me puedo creer que haya salido bien esta mierda. ¿Qué coño os pasa? Yo... Pero no dice nada, solo es su cara. Sí, su cara dice eso. Ha sido magnífico. Yo digo... ¿Hola? Sí, tú dices. Ah, vale. Digo, que yo digo, cuando Tizu y yo hacemos cosas y no salen bien, suelen ser de este palo, así que... Ha sido un plan perfectamente ejecutado. Bueno, ha sido, no, ha sido algo... Hemos ejecutado algo perfectamente que no era exactamente un plan. Era más bien ha sido una puta mierda, pero como todo lo que hago y lo que hacemos Tizu y yo, y ha salido, así que ya está. Ha sido algo, sí. Ha sido. Tengo pues, que ir al baño. ¿Ahora? ¿Es el collar? Sí. ¿Ya? Pero si te lo has Dios, es como verdad, el collar, tío. Sí, se lo ha tragado. Vale, volvemos a la taberna con ella. Es que ha empezado raro. Sí, Tito se ha tragado un collar muy valioso. ¿Por qué? Por si nos pillaban. Para que no pudieran quitárselo. Sí, no preguntes, no es la primera vez que lo hace. Luego, claro, que tienes pipi popo y tienes de todo, vamos. Sí, va a cagar perlas. Miedo me da. Ser... Lo que va a hacer ahí no es pipi popo. No. Vale, lo que tienes que aprender, Tizu, si quieres robar joyas de ahora en adelante, normalmente es mejor desmontarlas antes de tragárselas. Pero íbamos con prisa. ¿Y no las guardas en la molleja o tú no tienes molleja como el resto de pájaros? No, che, yo trago. No, tiene cuello normal. No. Sí. Bueno, entonces hemos ido a la taberna. Eso es. Sí. Me limpio los zapatos con magia, ¿eh? No quiero vómito. Voy a comprobar que no haya nadie en la taberna. Está Istri. Es verdad. Sí, pero en plan, tenemos clientes. Hombre, hemos quedado a las 12. No, será como es, a una y está, media. Vale, no. Está cerrado, vale, pues nada. Además, no tenéis habilitada pensión. Solo. No. Cerráis por aquí. Antes de que nos acerquemos al barrio, voy a ponerle una venda a los ojos a la tía. Vale. Harka inteligente. Vale, pues. ¿En serio me estáis diciendo que vamos a llevarla a vosotros sabéis dónde? Pero no se os ha ocurrido buscar otro lado. Madre mía. ¿Dónde? Ya, ¿dónde? Yo qué sé, tú eres la de las grandes ideas, ¿no? A la habitación de hotel. ¿Pero por qué mi habitación? Al sótano. Sí, en todo hacemos en tu cuarto. La casa. Además, habrá muchos fluidos en esa cama y uno más. A ver, la llevamos al sótano, donde tenemos los barriles y las movidas, ¿no? Eistril. Vale, no la llevamos al sótano. Vale. Podéis meterla en mi habitación, ¿no? Pues vale, pues vale. A la habitación. Tapamos la ventana. Eso es. Bueno, pues yo me giro a Tizu y le digo, cuando ya hemos tirado a esta tía en la cama de Odrel, sangrante y etcétera, yo me giro y digo a Tizu, Tizu, ¿qué vas a hacer con esta? Ah, tortura, sí. No voy a dejar que no, en serio. ¿Qué vamos a hacer a la larga con ella? Ya tenemos sus papeles, ¿qué vamos a hacer? ¿Habéis pensado? Habría que interrogarla. ¿Trogarla? Y quien va a poder mejor hacer eso es los arpistas. Quien va a poder... acceder mejor a la información que hay dentro de esa cabecita malévola que tiene. Eso es verdad. Son los artistas. ¿Tizu? ¿Estás segura de que se dediquen a eso? Alguien tendrán. Quiero decir, ¿los artistas no se centran en el mal uso de los objetos mágicos? También. Y ayudar al prójimo y esas cosas. Todo el mundo pueda defenderse. Y, ¿qué sé? Quiero decir, esto es algo muy grande, esto es algo muy gordo. Pero y quiero decir, si quieres enfrentarte a ella cuando esté más serena, Tizu, antes de que la entreguemos. ¿Tizu? ¿Te parece bien que la entreguemos? Pero yo quiero preguntar cosas. Vale. A eso me refiero. Le doy un bofetón. ¡Espabila! Ves que está... Vale. Huele a vómito. Ya, una mezcla de vómito y sangre. Claramente tiene cara de que se da asco a ella misma en este momento. Bien, porque nos gusta hablar, asco. Un poco de agua por encima. Vale, Tizu, cuando quieras. Sí, ¿sabes quién soy?
No lo sé. ¿Por qué me hacéis esto? Miro a Harka y a Audrey y les digo... Yo sigo disfrazada. No, no, a ver, si esta señora tiene los ojos tapados. Vale, vale. Entiendo yo, pero es como... igual es cosa de ellos. Sí, es que sí. Teníamos que estar aquí. Vale. Yo estaba en tu jaula, ¿tú? ¿Tú recuerdas, chi? Yo me voy. Pero yo me voy de la taberna, o sea, me voy. Te voy a subir un poquito el volumen. Yo. Antes de irme... Música... Sí, no, esta música no es muy adecuada. Pon la del mal rollo. Sí, para que Tizu pueda hacer su... Yo antes de irme voy a tocarle el hombro a Leorin y le voy a decir... Sí. ¿Estás segura de que queréis hacer lo que sea que vais a hacer? Te digo también, bajito en plan, creo que Tizu solo quiere... que se dé cuenta de quién es y hablar con ella. Vamos a entregar las artistas. Vale, es que... Pero creo que a Tizu le hace falta darle cierre a esto. No creo que la mate. Y yo no tengo intención tampoco. Eso es lo que... No hagáis algo que vayáis a recordar el resto de vuestra vida. Lo sé. No quiero dejar que Tizu lo haga. No. ¿Por qué? Para quitarse un peso y ponerse otro, no... Y bueno, luego está lo de la cama de Odriel, que ya la han profanado suficiente. Ya. Sí, no vamos a matar a nadie en la cama de Odriel. Y yo voy a matar con Odriel. Vale. Gracias, Harka, por la movida. Les hago así un gesto y me voy. Y voy a seguir también a Odriel y a Cornelia. Y me voy a coger algo de beber en la barra. Voy a coger plan una botella y voy a salir a donde sea que esté Odriel. No sé dónde está, no sé si está en el porche o está sentado en el césped o algo. Sí, Odriel está sentado en el césped, muy dramático, así mirando como para el cielo, plan pues, catatónico casi. ¿Cornelia estaba también a su lado? Pues yo me siento al lado de Odriel y le extiendo así la botella. Os recuerdo que habéis interrumpido a Tizu. Sí, perdón. Eso es lo que queríamos, marcarnos. Sí, mientras tanto, ya está. Vale. Digo, porque si os empezáis a hablar, dejadme a pobre Tizu que haga su escena. Vale. Le quito la venda. Estáis ahora mismo, Leorin y Tizu, en la habitación con Alisa, ¿verdad? Sí. El resto se ha ido ya. Yo le he quitado la venda y me aparto para que Tizu haga lo que tenga que hacer y me quedo en una esquina, en plan como cruzada de brazos mirando por si Alisa intenta hacer algo raro, que no está creo. ¿Está atada? ¿Está simplemente sentada en la cama de Odriel? No, la hemos tirado en la cama y ya está. Vale. Es que como se haga pis encima... Alisa parpadea haciéndose a la luz y cuando ve dónde está, que es un sitio que no conoce, retrocede encima de la cama. ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis de mí? O sea, ¿cómo tienes dinero? ¿Queréis dinero? ¿Queréis Kenkus? Dios. Tizu, dile algo tú, porque es que la reviento. Es que he tenido un lapso de 10 segundos. Chi, tú recuerdas, Chi. Conozco muchos Kenkus. ¿Soy yo? No, soy yo. ¿Ves que se fija un poco más en ti? Eres... Tú... Eres mayor. Tienes... Sí. Eres el primer Kenku que tuve. Sí. Aleluya. Creía que te había perdido para siempre. Sí. Oh, lo has perdido, no sabes... muy perdido. No sabes lo triste que es... que estaba cuando te perdí. No, pero va a estar más. ¿Qué? Que va a estar más triste tú. Pero vuelve conmigo. Siempre fuiste mi favorito. Vuelve conmigo. Te daré lo que quieras. Lo que quiera. Lo que quieras. Si vuelves conmigo, te daré lo que quieras. Quiero algo. ¿Qué quieres? ¿De dónde vino mi huevo? No lo sé. Fue un regalo de mi padre. Recuerdo.
¿Dónde le compró tu padre huevo? Pues no lo sé, creo que no lo compró, creo que lo trajo en uno de sus viajes. ¿Dónde está tu padre? Mi padre murió. ¿Dónde está tu madre? Mi madre está en Puerta de Baldur. ¿Y no sabe dónde viaje tu padre? Creo que, si no recuerdo mal, creo que lo trajo de un bosque cercano a Puerta de Baldur. Vale. ¿Vendrás conmigo? Te puedo dar... ¿Qué? Te puedo dar las mejores ropas, la mejor comida. Ahora la matamos. Ya está. ¿Cómo que me matáis? ¡No podéis matarme! ¡No he hecho nada malo! ¿Pero no has hecho nada malo? ¿Esclavizar Kenkus no te parece suficientemente malo? ¡No he matado a nadie! ¡No les he esclavizado! ¡Les he dado mejor vida que la que podía tener en el puerto! ¿Has visto cómo viven en las calles? ¡Son ladrones! ¡Son...! ¡Les tratan...! ¿Y qué tiene de malo? Matar mejor que Jaula 5 años. No es vida, no, desde luego. Estamos siendo piadosos. Es más, ¿sabes, Tizu? Que yo creo que no deberíamos matarla, porque es que es... No sé, me parece demasiado... No sé. Que no se lo merece. Que no se merece morirse y no rumiar lo mierda de persona que es durante toda su puta vida. Ya, pero es rica, ¿no? Va de cárcel. No, pero vamos a dar... Vamos, se la damos a los arpistas y que la hagan desaparecer. No van a hacer nada malo. Arpistas son gente rica, pija también. Solo Renair, creo. Pero bueno, ya te entiendo. Tizu, yo creo que deberíamos entregarla. Porque si la matamos ahora, ¿qué? ¿Qué va a sufrir? ¿5 segunditos? ¿Y después nada? Podemos matarla lento, una hora, dos. Me quedo mirando, Tizu. Yo entiendo que tú quieres hacer justicia por los 5 años que estuviste encerrado. Pero también no. Creo que el resto de Kenkus que ha tenido esta... No, justicia no, me cansa. Me cansa. Si ve que ibas a... Mira, si quieres matarla, yo no voy a impedírtelo. Vale. Pero, escúchame. Sí. Nos vamos a poner a su nivel. Vas a estar luego con esta losa encima, toda tu vida. Pudiendo entregarla, pudiendo hacer que los serpistas vengan ya y se la lleven. Y que no vuelva a hacer daño. Y que realmente sufra por lo que ha hecho. Porque es que matarla es demasiado piadoso. Y ya no solo eso, sino es que encima te estás perjudicando tú, Tizu. Por muy feliz que creas que te va a hacer. ¿En serio crees que te va a hacer feliz matarla? Escúchame. No, sí. Lo he probado, no, sí. Ya, pero es que probar es para siempre. O sea, una vez lo has hecho, no lo puedes deshacer. Y no vamos a jugárnosla de esa forma. Porque bastante mierda hemos vivido como para que encima tengamos el cadáver de esta en nuestros sueños cuando durmamos por la noche. Deja que llame a los arpistas y que se la lleven. Vale. Vale. Pues me voy de la habitación, te dejo con ella. Vale. Lorin se queda un momento ahí de pie y piensa, ¿y ahora yo cómo cojones llamo a alguien? Vale. Lo que voy a hacer es, voy a atarla. O sea, voy a atarla de pies y manos y la voy a movilizar bien. Y voy a dejarla encerrada en el cuarto de Adriel. Ves que mientras la estás atando, empieza a intentar gritar: ¡Socorro, socorro! ¡Me quieres matar! Ay, cojo la almohada de Adriel, le quito la funda y se la meto en la boca. Vale. Para que se calle. Y la dejo atada y encerrada. Y bajo abajo. Cuando bajas abajo te encuentras a Istrid saliendo del... Me saldrá del sótano. Oh. ¿Qué es todo este jaleo? Istrid, ¿cuándo nos vas a pagar por tenerte aquí? Istrid, ¿cuándo nos vas a pagar? Si no tienes monedas en el bolsillo ahora mismo, vete a la cama y no me toques el coño. Istrid, a la cama. Los Kenkus por ahí. Estarán por ahí. Se vuelve comiendo mantequilla. Vale, salgo donde está todo el mundo un poco tiradillo. Tizu, ¿tú también has salido con el resto? Sí. Salgo y digo, voy a ir a
no, o sea, no tengo otra forma de contactar con los arpistas estas horas, pero creo que urge, así que está esta tía atada en la cama de Ridley. No hemos hecho nada. ¿Eh? ¿La piedra? ¡Ah! Espera, es más de las 12. Sí. Vale, voy a usar la piedra, Saren. Vale. Vale. No sé si este hombre estará durmiendo, pero bueno, ¿qué es? Quotar Boundaries. O sea, voy a llamarle a las 2 de la mañana. Digo, le da la piedra. Renair, es muy importante. Escucha. Necesitamos que llames a los arpistas. Tenemos a la tía que vendía y secuestraba a los Kenkus retenida en nuestra taberna. Por favor, haz que vengan ya. Y yo también te quiero. Y guardo la piedra. No tarda mucho en contestarte y te dice que de acuerdo, que está intentando ponerse en contacto con sus compañeros de arpistas. Y que también te quiere. Terrible. Oh. Lorin, o sea, lo ha dicho esto delante de todo el mundo, pero se está haciendo mazo la loca. En plan, bueno, pues ya vienen. Vale, pues el resto estáis sentados fuera y supongo que Leorin te reúnes. Tizu, no sé qué ha hecho Tizu, se ha salido de la habitación, pero... Sí, ha venido con el resto. Ha salido fuera también. Vale, estáis todos fuera ahora mismo. Por ahí hay Kenkus comiendo mantequilla en la parte de abajo. Le digo a Tizu, algún bien hemos hecho esta noche, ¿no? ¿No quieres ir a hablar con los otros Kenkus? Han estado como tú mucho tiempo con la tía esta. Sí, una cosa, Leorin. ¿Iremos a Puerta de Baldo? ¿Quieres saber a ver si tus padres están por ahí todavía? Sí. Iremos. Iremos, ¿vale? Te lo prometo. Vale. Vale. ¿Quién tiene la botella? Porque yo también quiero un traguito. Ahora mismo no sé quién la tiene. Gracias. Para decir Cornelia. Le doy un traguito. Y Tizu no sé si se va a hablar con los Kenkus y explicarles un poco... Sí, me voy a graznar un rato con ellos. Vale. Esperamos a que vengan los arpistas. ¿Qué cara tiene Odriel? Está bastante plano, parece apático. Yo le cojo de la mano. Me giro. Cuando me tocas, es como que me espabilo un poco en plan. Miro alrededor, veo que está Leorin también. ¿Está Tizu bien? Todo lo bien que se puede estar. Y miro, estoy, o sea, me quedo mirando al cielo, ¿no? Y os digo, gracias por todo. O sea, sin miraros, pero... Jolín, la moto. Perdón. Sí. Esto va a ser un poco raro, pero... Y no quiero dar cosas por hecho, pero cuando estaba en el templo y tal, pues... ¿Habéis manchado sábanas de sangre alguna de vosotras? Sé cómo quitar sangre de sábanas. Llevo muchos años usando la misma ropa y las mismas telas. Yo me encargo, Adriel. Es más, te voy a comprar unas sábanas nuevas. De hecho, estaba pensando que igual deberíamos aportar todos para una cama nueva para Adriel, porque creen que estarás ganado. Me parece bien. No hace falta el colchón ni se puede dar la vuelta. Creo que sí. El headcanon que os habéis montado en la cabeza con Istrid y las sábanas de Odriel. O sea... esto creo que hemos interrumpido a Íñigo. Me estoy acordando de cierto Reddit. Oh. Íñigo, estabas diciendo algo, creo. Te hemos cortado. Sí, perdón. ¿He ido al baño de manera exitosa ya? ¿O...? Pero que han pasado 20 minutos. ¿Qué pasa lo mismo? Ya. Tizu, ¿a qué velocidad va tus intestinos? A lo mejor lo tiene entrenado. ¿Qué? Estoy ahí mirando las estrellas, dándole las gracias a esta gente y viene Tizu. Leorin. Tizu, hasta mañana. Hasta mañana eso no lo procesas. La visita al baño mañanera es la que te va a. ¿Qué pasa, Tizu? Quiero collar ya. ¿Quieres cagar ya? Pues yo lo siento, pero no voy a meterte la mano por el culo. A ver, ven aquí, Tizu. He salido de fiesta con muchos nobles aquí. Y me remato. Voy, abro la boca todo lo que puedo. ¿Es this real? O sea, ¿esto está pasando? Sí.
Esto en el césped de delante de nuestra casa, ¿sabes? En plan, te cojo, mirando las cojo la botella. Cojo la botella, en plan, no. Vamos. Vamos. Espérate, antes de meterle los dedos a la garganta, Tizu, me los chupo. Y esto se llevaban mal, no veas. Esto es tremendo. Lo vomitas, entiendo. Nunca me no hago nada por ti, ¿de acuerdo? Y le meto los dedos en la garganta. Aprieto ahí. ¿Cómo resumo yo esta partida para las descripciones de YouTube? Y para la publicidad de Twitter. Es que... ¡Ese será el cliffhanger final! Es que no... ¿Vomita o no vomita? ¿Por qué? ¿Vomita o no vomita, Saren? ¡Céntrate! ¡Céntrate! ¿Vomita o no vomita? Haz una tirada de constitución. Haz una tirada de constitución, tío. Me van a volver loco. Y la gente ahí aplaudiendo. Tizu, tirada de constitución. O es salvación, sería salvación, salvación de constitución, ¿no? Sí. Tengo menos uno. Sí. Lo que tú digas. Perfecto. Salvación. Tengo menos uno. Salvación de constitución, dale, dale. Hasta con tres. Perfecto. Vomitas todo, vomitas. ¿Qué cosas tienes en tu estómago ahora mismo, Tizu? Aparte del collar. Mantequilla sobre todo, sospecho. Eso es lo único. Van a salir cosas raras. ¿Puedo atrapar? Espera, quiero oír lo que tiene Tizu en el estómago. Una cuchara pequeña, un calcetín de Odriel, unas páginas arrugadas, el periódico de anteayer. No sé. ¡Oh, no! ¡De anteayer! O sea, parece que sí que tiene mollera. Mi pregunta es, ¿tienes el periódico de anteayer y querías cagar el collar? Ven, que no lo había leído. Pero es distinto. Que no lo había leído, dice. Ah, vale. Bueno, ahora la puedo leer. La guardo para luego. Pues nada, mantengo a Tizu así del cogote para que no se pueda escabullir y le meto así los dedos chupados por la garganta y aprieto. E intento atrapar el collar si noto las perlas al salir. Vale, o sea, sí. Coges las perlas. Esto probablemente es lo peor que ha pasado en esta partida. Sí, y por algún motivo creo que no va a ser lo peor que vaya a pasar. Creo que todavía puede ir a más. Bueno, misión cumplida. Como nos pillan las artistas de esta vaina. Lo tengo. Y hago prestidigitación para limpiar el collar. Puta mierda de magia. Gracias. Me lo pongo. Gracias. Lo meto por debajo de la ropa. Esto te lo está robando, Tizu. Porque no te estás. Está bien. Pues mira, Cornelia, un regalito por las molestias. Creo que voy a necesitar ahora sí la botella. Toma la botella, anda, toma. Supongo que vienen los arpistas en algún momento a llevarse a... Tadon tiene un tacto muy raro, Tizu. Sí. ¿Decías, Saren? No, mira, justamente estaba escribiendo en el equipo Éxito Crítico, les he dicho, estamos jugando a Dragon Heist y no sé cómo resumir este capítulo. Y dice Draco, ha sido Ares, ¿verdad? A ver, es que cuando Ares y Íñigo se ponen y hacen cosas raras, como lo de, ay, mamá no fuego. Bueno, vamos a terminar. Lo siento, pero me parece fatal estas acusaciones y esta fama totalmente inmerecida. Vale, sí. Empezáis a escuchar en la lejanía, en la oscuridad, un cotoclo, 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 cotoclo. Y veis aparecer sola, sin el carro, a la mula... ¡Oh! ¿Dónde tenía apuntado el nombre? Maxine. Veis aparecer a la mula Maxine, sabéis que es ella porque tiene la flor enganchada en la orejita. Vaya. Nos vemos otra vez. ¿Te la bajo? Sí. Móntala aquí. Vale. Subo y la bajo. Sigue consciente cuando llego al estado de Trill. La has dejado consciente, ¿no? Sí.
Está letargada. Sí, pues yo que sé. Está letargada. Estará, ya me imagino. O sea, pero quiero decir, la hemos apuñalado en el estómago. Sí. Vamos. Que tienes suerte. Te he convencido a Tizu de que no te mate, pero te lo merecías. Venga, tira para abajo. Baja muy a su pesar. Ves que está temblando. Está, es como una sombra de lo que era, de lo que habéis visto en la casa. No se atreve a hablar ya. Se mantiene agachada y como si tuviera miedo de que le apuñalasen de nuevo. Y yo me he tirado años obsesionada contigo. Sí, mírate, si eres patética. Si es que si estás pena. Eso la escuchas. Sí, Leorin, por cierto. A ver si la próxima vez que nos vemos. Sí, llora, llora. Leticia se está sacando. Pues la paseo. La paseo en su. En plan, este es un poco el paseo de la vergüenza. La paseo por delante de. Del grupo que están ahí sentados bebiendo y la tiro en la garreta de Maxine. ¿Allá que vas? Antes de que el Maxine se vaya, me paro un momento a hablar con ella. Uh-huh, vale. Y le digo, tenemos bastantes documentos sobre el tema de la red de trata de Kenkus. Nos gustaría echarles un vistazo primero a ver si localizamos algo, pero después los mandaremos también, ¿de acuerdo? De acuerdo. Sin problema. No es mejor, Cornelia, que los enviemos ya todos y que se encarguen ellos. Quiero que Tizu le dé ya carpetazo a esto. Igual es por si. Era por si logramos encontrar algunos más de los Kenkus desaparecidos para poder localizarlos directamente. Supongo que la mayoría están con familias en otras ciudades. No sé. Me fío de los arpistas. Muy quiero. Bien. Pues vamos a. Esto. Vamos a cargar los documentos a anotarlo. Vale. Que yo tenía la mitad, o sea, teníamos una mitad latino 10 y la otra mitad repartida entre tú y yo. Eso es, pues sacamos los documentos, les ponemos un cordoncito así con un lacito muy mono y los entregamos. Vale, o sea, ¿los vais a entregar ya? Sí, bueno, porque, vale. O sea... Es que estaba buscando cómo se llamaban las bolsas que llevan los caballos, ¿sabes? Pero es que no me sale. Es como las que llevan las alforjas, con las que llevan las motos. Pues sí. ¿Las metemos en las alforjas? Sí, podéis meterlo en la alforja. Vale, los meto con todo el cuidado que puedo. ¿Qué? ¿Ha venido sin carro? ¿Ha venido solo la mula? Ha venido solo la mula. Ah, pues nada, va a haber que atarla como un saco patatas a la mula para que no sí. se caiga. Oh, sí, atarla. Que no se caiga. Vale. Yo no pienso la... cogerla del barro. Y habrá que mordazarla para que no chille por el camino. Sí, tiene... sí. Pues la atamos y la mordazamos. Esto va a ser terrible, pero bueno. Cualquiera que lo vea, por... más que nada para cualquiera que lo vea. Sí, cuando... pero bueno, es muy de noche. Cuando la termináis de atar, la mula Maxi nos mira y dice: cariños, ¿puedes hacerme el favor de presionar esta gema que tengo en la correa? Y ves que hace así con la cabeza, la levanta y ves que aquí en el pecho, donde se juntan las correas de cuero, hay una pequeña gema que brilla con la luz del fuego de las farolas. Yo no toco eso, Cornelia, tú y yo. Nada más tocarlo, la Maxine desaparece ante tus ojos. Pero ahí va, notas que hay un pequeño movimiento de aire a tu lado. Sigue ahí, solo que se ha vuelto invisible. Muchas gracias. Muchas gracias, querida. Oh. Un placer. Gracias, encantado de recibirte cuando quieras visitar. Y empieza a alejarse. Escucháis el ruido de los cascos y veis sus marcas en el barro de la calle. ¿Se acabó? Por el momento, volvemos sí. con el grupo. Ya está, anuncio. Les hemos dado los documentos y les hemos dado a la tipa. Los niños bueno. no se han despertado, ¿verdad? No los he escuchado. No, los niños están durmiendo como rocas. Es muy tarde. Sí. Igual ¿pero nos no... quedaría llevar a los Kenku con el resto de Kenku mañana? Sí, Tizu, te parece buena idea. Los llevamos con el resto, ¿no? Y yo creo que sería buena idea. Yo he cogido bastantes cosas de la casa. Y yo. Y ha estado haciendo dinero vendiendo Kenkus. Quiero devolverles las cosas a ellos y no sé, que se monten una fábrica de mantequilla o algo para que puedan vivir. Yo qué sé, lo que sea. Creo que. Pero bueno, eso ya.
Es cosa de mañana. Sí, ya me preocuparé mañana. Madre mía, qué día. Bueno, pero hemos conseguido lo que queríamos, ¿no? Sí, Tizu, estás... ¿Cómo te sientes? ¿Estás contento? ¿Estás...? ¿Eh? ¿Cómo? Ya que estaría más contento. Ya. Lo cierto es que aún no ha terminado. Tenemos que ver qué descubren las artistas con todos estos documentos. Pero y qué logran sacarle a Alisa. Mira, Cornelia, pero ahora es su problema. Hemos hecho todo lo que hemos pedido y más. Y yo creo que podemos dar esto por cerrado. Tizu. ¿Vamos a descansar? Sí. Tampoco podemos ir dándole vueltas eternamente. No sé. Odriel, ¿dónde vas a dormir? ¿Quieres dormir conmigo, Odriel? No, que te veo un poco distraído. Si no te importa, sí, pero que ya sabes que yo puedo dormir en el suelo también. Duermo bien. No, me he acostumbrado a dormir contigo. Vale. Si fueses, otra gente, me pesaría cosas raras. Pero sé que no está pasando nada emocionante por las noches en vuestra cama, porque las paredes son fianas. ¿Cómo de finas son las paredes? Pues no lo sé. O sea, tan finas no son porque es un edificio antiguo, ¿no? Será... Ya. Leorin sabe que no son finas. ¿Tendríamos que quejarnos a tal? ¿El qué? ¿De lo finas que son las paredes? ¿Tendríamos que quejarnos al carpintero de lo finas que son las paredes? Las paredes eran de piedra, no creo que sean de madera, siendo una mansión antigua medieval, rollo medieval, fantástica. Es decir, nadie lo va a saber mejor que tú, Saren. Que no, que son de piedra, son de piedra. Vale. Que Leorin se está echando el moco por hacer el chiste. Y lo yo, que es de madera son los tejados. Por mi parte, pienso que lo que pasa en esa habitación es muy emocionante. El poder de la amistad es muy emocionante. Yo prefiero follar, pero vale. Emoción. ¿Te imaginas a mí follando con Hack? ¿Por qué tenéis que introducir esas imágenes en mi cerebro? Horrible sería, me voy a sentir ofendido. No, si eres muy guapo, pero es muy raro. Y no, creo que son de otros gustos, sin más. Sí. Es raro. Bueno, yo creo que podemos dar por cerrado el día y la noche. Y casi si te apuras la mañana, porque si sí. Aquí. Oye, igual mañana la taberna no hay que abrirla por la mañana, ¿eh? Que alguien escriba, que yo no sé, un cartel donde ponga dejadnos dormir, volver por la tarde. No, me parece que vamos a... Bueno, nuestros empleados van a abrir la taberna. Venga, bueno, vamos. Y le hago así a Adriel, vamos para arriba. Me tengo que quitar el pelucón y todo este maquillaje. Sí. Hago prestigitación y le limpio el maquillaje a la cara a Zarka. Otra vez, vuelve a ser gris. Eso no está nada mal. Muy práctico. Sí, no me tengo que echar ni cremas, ni aceites, ni nada. Eres gris cálido. Sí, soy gris cálida. Soy gris rojizo. Cálida siempre. Always. Siempre es verano, con Zarka en la mano. A mí no me hagas eso, ¿eh? Que a mí me gusta levantarme como un mapache. No, jamás lo haría sin tu permiso, Leorin. Sé que no te gusta. Cuando todo el mundo viene lleno de mierda y pongo a todo el mundo en fila para limpiarles y que no llenéis toda la taberna de barro, tú estás exenta. Bueno, pero las botas sí. La amistad. No, las botas se las quita. Ah, sí, yo me desnudo, no pasa nada. Odriel, venga, vamos a dormir. Que hay que hacer cosas. Mañana, seguro. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Vamos a hacer algo? ¿Tenemos que pegarle alguna paliza a alguien o algo? No sé, últimamente estamos encadenando mucha violencia. De momento, o sea, no tenemos más cosas. Bueno, una vez prometimos que íbamos a buscar uno de esos robots y nos iban a pagar por ello, pero nunca llegamos a hacerlo. Pero por lo demás, pero pues quizá deberíamos. Me da la impresión de que, no sé, nos hemos quedado sin dinero. No sé. Quizá deberíamos buscar nuevas fuentes de ingresos. A mí me gusta el dinero. Podemos pensarlo mañana. Yo sí tengo unos cuantos recados que hacer por la mañana. Sí, además yo tengo que comprar un regalo a Rasa. O algo. Yo tengo que dormir. No es cierto. Y sigo teniendo pendiente ese pequeño negocio con Rasa. Ah, sí. Bueno, seguro que le encanta. ¿Le habías mandado un mensaje? ¿O estoy soñando?
No, habíais tenido una reunión presencial y tal. No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. Y habíais quedado, habíais tenido una reunión presencial y habíais hablado y habíais quedado en que vais a hacer cosas. Mañana estamos por la mañana. Todos confusos, que es tarde. Mañana por la mañana le mando un mensaje para que se acerque a la taberna y charlemos. Perfecto. Os pongo en contacto. Y yo me acercaré a la herrería a ver qué tienen. Sí, sí, en verdad que eso ya había ocurrido. O sea, quiero decir que Cornelia ya ha estado con Rasha para el tema de los negocios. Pero no, pero habían quedado y habían cerrado un negocio. Sí, y habían cerrado un negocio. No me acuerdo. Yo creo que, creo que la idea era que yo lo introducía en el círculo de mujeres nobles para que viniera su movida y me llevaba un porcentaje. Eso es. Quedaste, sí, sí, o sea, porque yo tengo el recuerdo de Cornelia diciendo, pues te llevo con las señoras y hacemos negocios, y que habían cerrado como en plan, sí, negocios. Oh, sí, puede ser que pasara eso, es que han pasado meses. Sí, es que ha sido una noche muy rara. Y sí, ha habido como una dilatación temporal de por medio. Sí. Y mucho shock y muchas emociones. A dormir todo el mundo. A mí mismo. Antes de, cuando se suban a dormir, antes de irme a dormir, voy a acabarme la botella y luego voy a ir y voy a quitar las sábanas de la cama de Odriel. Vale. Y ya me voy a ir a dormir. Entonces vais todos a dormir. Sí, yo le hago la cucharita a Odriel. Yo soy la cuchara pequeña hoy, por favor. Sí. No, tú siempre eres la cuchara pequeña, Odriel. Yo le digo a Tizu, ¿quieres...? Aunque mira el doble. Sí. Vale. ¿Cuál es vuestra percepción pasiva? Decidme todos la vuestra. 11 probablemente. Ah, 10 creo. ¿Dónde está sí, eso? 10. Debajo de las habilidades, 11. Yo tengo 15. 14. Hola. 14. Vale, pues Odriel, Harka y Cornelia caen en un sueño profundo. Pero Leorin y Tizu, acostumbrados a dormir debajo de puentes... están más alerta y empiezan a escuchar un golpeteo fuerte en la puerta de entrada a la mansión. Tizu, ¿escuchas? Sí. Vamos a bajar a mirar. Vamos a bajar a mirar en sigilo. ¿No deberíamos despertar a los demás? No, déjales dormir, sí, es importante, pego un grito. ¿Pero qué hora es? ¿Y a qué hora es, Saren? ¿Son las 2, 3 de la mañana? Sí, es muy tarde, es muy tarde. Vale. Si pasa algo, les pego un grito. Pero ya pasa, nadie toca la puerta a 3 de la mañana. Esto es malo. Bueno, vale, quédate aquí. Me voy a asomar y si hace falta, les avisas. Voy a ir a la puerta. Con la mano sobre la empuñadura de mi espada corta, en plan just in case. Y me asomo a ver qué cojones es. No ves nada, pero están tocando muy fuerte a la puerta. Pero no ves nada. La abro, en plan... ¡Pah! De golpe. Cuando la abres te encuentras delante tuyo a un gnomo con unas ojeras muy marcadas, con cara de estar muy enfadado, que coge un zurrón y te lo tira delante y te dice: ¿dónde está esa cantante? ¿Qué? ¿Qué? Quiero que me devuelvan mi dinero. ¿Son las 3 de la mañana? Son las putas 3 de la mañana. ¿Estás borracho? Escuchas que del zurrón empieza a salir un ruido y un ruido metálico de algo que no para y no para y no para y no para y no para. ¿Qué es eso? ¿Qué cantante? ¿Qué? A ver, explícame coherentemente. ¿Qué quieres? De hecho, el gnomo, ahora que se acerca a la luz, le conoces porque has hablado antes con él. Es el gnomo Ketasa. ¡Oh, fuck! ¡Oh, vale! ¡Te van a devolver el objeto de trama! Oh, ¡ah! Es el... Yo voy a recuperarlo mañana. A ¡el juego no lo quiere! ¡Oh, mierda! ¿Te ha empeñado algo, Cornelia? Que sí, o sea, yo creo que enseguida ato. En plan... Ok. Vete a despertar ahora mismo a esa desgraciada. Necesito... quiero recuperar mi dinero y que se lleve este trasto que no me deja dormir. No hace más que pitar. Y pita. Mira, y pita. Y pita. Y no lo voy a guardar nunca más. Mira, escucha, querido, te voy a hacer un favor porque tú deberías estar pagando a mí por llevarme esto, así que me lo voy a llevar y te vas a tomar por culo y no me toques la puerta a las 3 de la mañana, coño. ¡No! Necesito el dinero, me debe dinero. Cojo el zurrón, miro dentro, ¿qué cojones hay dentro? Ya sé qué hay, pero... Es el detector de raudos escoltas. Mira,
Vuelve por la mañana, no nos vamos a ir a ningún lado, sabes que vivimos aquí. Cuando hayas dormido un poco, ya hablas con Cornelia, ¿vale? Yo me llevo esto y mañana le pides la pasta. Pero déjanos dormir. Y duerme tú también, coño, que te hace falta. Dile a esa timadora que como no me devuelva el dinero que me debe, se va a enterar. Vale, vale, porque los que tasa, también partimos piernas. No solo tasamos. Que conste que Puli es señora noble. No fui de cantante. Vale. Pues. Ahora sí, da igual. Nevermind. Ketasa sí, es el nombre, o sea, se llama Ketasa. Sí, es el nombre. Es parte del universo expandido. Mensaje recibido. Que te devuelva la pasta. Le digo, vale, que te devuelva la pasta o le partes las piernas. Sí. Yo le doy el mensajito. Muy bien. Y como no me la devuelva, me quedo con esto que habéis montado. Así que cuidado. Vale, vale. Okay. Buenas noches. Y le cierro la puerta en la cara. Está pitando ahora mismo el bicho. Sí, está pitando. ¿El que está pitando? Hombre, tenemos a Nim aquí, así que... Pero se supone que solo pitas y lo aprietas. Ya lo ha roto, sí, señor. Lo voy a abrir. A ver, yo le digo a Tizu, ven, anda. Creo que está atascado algo. Porque quiero decir, nosotros hemos usado esto, sabemos que va con gatillo. Sí. Supongo que está atascado algo. Le doy para que se calle. ¿Está muy lejos la tienda de Tasar? Estaba calle abajo, ¿o no? Sí, creo que sí. Estaba lejos de aquí. Ah, lejos, vale. Es que... ¿Puedo? ¿Qué quieres? Claro, porque si no significa que el otro robot había estado en la tienda de Tasar hace poco. Puede ser. Bueno, puedes hacer que se calle. Cierto, Leorin, podemos, ¿no le damos la al gatillo, se calla? ¿Ves que está Nim sentado? ¿Sí? Está Nim sentado en una esquina, mirando fijamente. ¡Joder, qué susto! Me cago en tus muertos. ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo? Le pregunto al robot. Es que encima me cae mal. O sea, quiero decir, me da yuyu. No, se mueve la cabeza así. ¿Estás bien? Pues no me asustes. Coño, ¿qué día, qué día? Que no me dejáis dormir. Se encoge de hombro. Haz que se calle el bicho. Sí, perdona, un trozo de metal. Dios, haz que se calle esto para que vayamos a dormir, Tizu. Y ya mañana le digo a Cornelia que quiere partir en las piernas un gnomo que tasa. Yo lo intento apagar. Consigues apagarlo, es lo que había dicho Leorin y se había atascado. A ti, yo no. Vale, mira, vámonos a dormir y mañana hablo con Cornelia porque esto no puede ser. Vale, pues en verdad yo creo que lo mejor que podemos hacer es acabar aquí las sesiones prontito. Llevamos 2 horas y 20 de sesión, pero bueno, ya había comentado que... Bueno, a vosotros no, pero a ellos sí. Que hoy va a ser una sesión cortita de toma de contacto otra vez con la... Con la aventura. Y para cerrar la trama que teníamos abierta, que no sé si se ha cerrado o no, pero han pasado cosas en esa casa. Me encanta porque Saren ya está a vueltas de todo. O sea, Saren ya es como, a mira, ver, no sé, que le den. No, a ver, hasta guay. Lo que pasa, o sea, que bueno, ha habido vómitos, pero ha bueno sido, y nos, ha, y nos ha traído la trama directamente a nuestra puerta. Sí, a ver, sí, muy bien. Vamos a seguirla. Yo creo que lo de los Kenkus está cerrado, por lo menos Leorin ya está como, mira, ya está, o sea, quiere como cerrar eso para Tizu, para que pueda vivir, y, uh-huh, y ahora estamos en plan, vamos a hacer la trama principal, o sea, a mí lo de los Kenkus, la trama de Tizu me parece estupendísima, yo estoy flipando todavía con la forma de resolver esa parte de la trama, o sea, estoy en plan, sesión en concreto, no sé qué ha pasado, no sé qué tenías planeado, pero yo creo que lo resuelto muy bien. Yo creo que sí, o sea, ¿y qué es más interesante? ¿Que Cornelia tenga una gemela malvada o que nos peguemos? Me parece súper interesante, pero sí, no me dejéis de sorprender. Intento adelantarme a los acontecimientos, pero es imposible. Estar es entre los jugadores. La gente sí, del caos. ¿Puedes entonces adelantarte algo? ¿Cuántas acusaciones? No. Ares es así. Falsas acusaciones. Generador aleatorio de encuentros. Generador aleatorio de encuentros. Me parece fatal. No, ha estado muy guay. Creo que ha estado muy divertido todo, la verdad. Sí. No sé si os lo habéis pasado bien, pero ha estado guay. Sí, he llorado de la risa. Sí. ¿Qué cojones? Lo de la risa no me extraña. ¡Que le meto los dedos en la garganta! Pero espera, me los chupo primero.
Ok, Cornelia. Ok. Y bueno, creo que ha sido una sesión ligerita perfecta para volver a coger ritmo. No sí, y más la semana que viene, y ya con la trama y la hostia, ya. Yes, bueno, mañana... Pero... Unas compras. Empezamos con unas compras. De acuerdo. No, creo que primero me van a echar la bronca. ¿Y esto cuándo se publica? Espérate. La semana que viene. No, entonces no le digo al Rafa del futuro que guay con la tesis terminada, pero... No, porque o sea, no está publicada la primera parte de la casa... No, de, en Twitch. En Twitch está, donde no estás en YouTube. Que yo no la he encontrado, que no está en Twitch. Porque se habrá borrado, porque hace tiempo que está... Pero la anterior Twitch se está borrando. Miradlo, porque os juro que no está la anterior. No hemos bueno, sentido. Anyway. Bueno, ahora sí, mira, vamos a decir adiós. Anyway. Sí, luego investigo. Bueno... Hasta luego. Muchas gracias. Un besito. Nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós. Bye. Chao. Adiós.